y tuvimos oportunidad de apreciar ese aspecto, ¿no?, de descolonizar la mente, de descolonizar nuestra historia, de valorarla y respetarla como tal. Así que damos agradecimiento también a Jorge Gómez Miranda y a la Centro de Estudios de Gastronomía y Calendaria Mesoamericana, donde se han abierto sus puertas para realizar este enlace, esta transmisión. Y pues bueno, a continuación, una vez ya establecido la apertura, vamos a platicar acerca de qué es esta celebración del paso cenital, que es tan importante. Y bueno, nos vamos a iniciar con unos comentarios, igual vamos a dar una felicitación para que, bueno, el equipo técnico, igual si puedes pasar, porque gracias a su destreza, tuvimos oportunidad de conectarnos. Unas palabras, te das un aplauso. ¡Bravo! Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí. Y también bueno, les hago la invitación a que, bueno, en Facebook está la página que se llama Canal Tolteca, justamente, para que se unan a él, y ya de ahí vamos a subir toda la información. Y va a estar también estos videos que estamos grabando, los vamos a subir a YouTube en el mismo canal que se llama Canal Tolteca. Entonces, vamos a empezar a subir todas las cosas. Gracias. Oye, ¿tengo que soltar? ¿Sí? Sí, habla. Ok. Bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y hoy tenemos un día muy especial, porque es un día que tiene tanto contenido astronómico como calendárico, homogónico, simbólico y teológico para los pueblos de acá de Anáhuac, y también para los pueblos de Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo, ustedes saben que es el gemelo de Anáhuac, pero en la zona sur. Entonces, hoy tenemos un programa. Vamos a empezar con qué, Vicente. Paso cenital. Es una conferencia, paso cenital. ¿Y vas a proyectar algo ahí? Ok. Vamos a empezar platicando sobre en qué consiste esto del paso cenital. Quiero recordarles que los pueblos que vivieron en América, las naciones civilizadas de América, que fueron las de Anáhuac y Tahuantinsuyo, estaban en posición de observar un fenómeno que es muy particular, un fenómeno que no se ve en las culturas del viejo mundo, porque viven al norte del trópico de Cáncer. Este fenómeno es, bueno, el ascenso del Sol y los planetas al centro del cielo. ¿Por qué no se puede ver al norte del trópico de Cáncer? ¿O al sur del trópico de Capricornio? ¿Por qué no se puede ver ese fenómeno? Obvio, porque la Tierra está orientada por su ecuador hacia el Sol. Solo en las zonas cercanas al ecuador tú puedes ver que el Sol sube hasta el cenit. En ese momento tú estás parado con la cabeza orientada hacia el Sol. Pero si vives en el norte o en el sur de la Tierra, ya la cabeza no la puedes tener orientada hacia el Sol, a menos que te inclines un poco. ¿Ves? Entonces, aprovechando ese fenómeno que es tan bueno para marcar eventos, las naciones de Anáhuac y del Tahuantinsuyo elaboraron un calendario que es mucho más que un calendario. Fíjense que ese fenómeno es tan bueno que, midiendo con un palito simplemente la sombra del Sol, uno puede calcular con exactitud de minutos la duración del año, la duración real. Por lo tanto, lo difícil para los pueblos que viven en América no es calcular con exactitud la duración del año, sino convertir ese conocimiento en algo práctico, en algo que sea útil desde el punto de vista de la cosmovisión. Hay algo que debemos tener en cuenta. Cada pueblo desarrolla su propia manera de entender el universo. Y es muy difícil, a partir de nuestra propia forma, comprender lo que quisieron decir otros pueblos. ¿Ven? Siempre hay un problema de lengua. No solo de lengua en el sentido de la lengua hablada. Hay un problema de idioma, también de las formas culturales. Hay una diferente sintaxis cultural, una diferente forma de hacer las cosas o de ver las cosas. Les pongo un ejemplo. Nosotros consideramos que la cabeza va adelante. Cuando decimos a la cabeza, significa que está adelante. Pero en agua, a la cabeza significa que está detrás. Porque ellos empezaban desde abajo para arriba, empezaban por los pies. ¿Ven?
Entonces, cuando vemos una expresión que involucra un detalle cultural de este tipo, podemos interpretarlo al revés, podemos interpretarlo mal. Les pongo otro ejemplo. Nosotros vivimos en una cultura que desde hace ya 1500 años, casi 2000 años, es teísta. Y se nos hace difícil interpretar culturas como el budismo, taoísmo, e incluso el hinduismo, y por supuesto la totequidad o las culturas andinas, que no son teístas, que tienen otra visión del mundo. Entonces nosotros tratamos de someter esas culturas a lo que nosotros podemos entender para poder más o menos orientarnos en su conocimiento. Pero este no es el enfoque correcto. El enfoque correcto para estudiar una cultura ajena es empezar por la lengua. Ya una vez que tienes, que dominas la lengua, la cultura ya no es tan ajena. Pero todavía tienes que seguir trabajando, ¿eh? Hay que estudiar las ciencias de esa cultura, la forma como dividían el espacio y el tiempo, por ejemplo, la forma como calculaban, etc. Nosotros tenemos un montón de recursos culturales tan sembrados dentro de nosotros mismos que ya no nos damos cuenta de que están ahí y nos parecen evidentes. Pensamos que así debe ser. Les pongo un ejemplo. Creemos que lo mejor en materia de relaciones es la pareja. Pero aquí hay una cultura hermana, que es la musulmana, que no cree eso, que cree otra cosa. Entonces en nuestro corazón empezamos a albergar juicios con respecto a esa cultura. Empezamos a ver inferior, rara. Y así mismo les pasa a ellos, por supuesto, que nos vean a nosotros como unos aguerrados obsesivos con la pareja. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el caso de los mesoamericanos hay una distancia de 10.000 años. Es decir, de hecho más, la última vez que un gran contingente humano pasó del viejo mundo a América fue hace 15.000 años. Hace 10.000 años se terminó de hundir el estrecho de Bering. Con esto no estoy diciendo que los indoamericanos hayan venido únicamente a través del estrecho de Bering. Hubo gente que pasó probablemente a través del Pacífico, quizás a través del Atlántico también. Pero lo que mató la cultura indoamericana fue el gran contingente que pasó por el estrecho de Bering. Que venga un barco con 40, 100 personas no significa gran cosa. Lo importante es cuando viene un contingente de miles o cientos de miles de personas. Porque ese ya trae una cultura, y esa cultura ya se impone, se queda, trae lenguas que se importan. De manera que las culturas de acá de América son una extensión de las que se formaron hace más de 10.000 años en Asia. No nos debe extrañar que haya ciertos recursos culturales comunes. Por ejemplo, las mismas formas de representar a la deidad, como quiera que la conciban, motivos arquitectónicos comunes, un calendario que tiene temas comunes. Les pongo un ejemplo. Allá en el Tíbet y en China hay un calendario que se basa en ruedas de elementos y animales. Es exactamente lo mismo que acá. Aquí cambia el número de elementos y el número de animales, pero el principio es el mismo. No hemos de pensar que se trata de realizaciones independientes. De hecho, se puede probar un vínculo cultural. Pero eso no significa que las civilizaciones de América sean un simple reflejo de las de Asia. De hecho, las grandes culturas de Asia, como la de China, la India, etc., se formaron mucho después que se hundiera el puente de Bering, así como las grandes culturas de América. Por lo tanto, estamos hablando de un desarrollo paralelo durante milenios que hace que estas culturas que se desarrollaron aquí sean muy ajenas para nosotros. Muy, pero muy ajenas. Hay cosas que nos parecen muy obvias y dicen, no, los antiguos lo hacían así, y resulta que no lo hacían así. Es nuestra visión cultural. Entonces hay que tener mucho cuidado al tratar de descifrar la ideología de los antiguos, porque si no lo hacemos bien, simplemente la estamos adaptando. Les pongo el ejemplo de cierta persona que tomó el libro de Mormón, que está escrito por un norteamericano hace 200 años, cambió el nombre de Jehová y le puso que sacó y ya lo sacó como si fuera una escritura americana. Y hubo mucha gente que le creyó, además. Es decir, cuando uno no está claro los principios de la cultura mesoamericana, uno es susceptible a ser manipulado por ese tipo de estafa. Una estafa hecha quizás de buena onda o quizás con ganas de divertirse, pero que puede hacer daño. Les pongo el caso de una estafa cultural que hace mucho daño, que sigue haciendo mucho daño. La idea de los sacrificios humanos. En la cultura occidental cristiana, que es la que todos tenemos, nos inculcaron el horror por los sacrificios humanos. Entonces no queremos que los mesoamericanos tuvieran sacrificios humanos. Pero al mismo tiempo, ese horror hizo que los cronistas españoles les inventaran sacrificios humanos a los mesoamericanos. Entonces estamos siendo bombardeados desde dos frentes diferentes. Y los dos son ideológicos. Y los dos parten del mismo hecho, que
que nosotros estamos como un pez en el agua dentro de una sopa cultural específica. Tenemos que hacer un esfuerzo de abstracción, es decir, abstraer nuestros propios motivos culturales para poder comprenderlo del prójimo. Y esa es la base de la comunicación. Respecto a sacrificios humanos, ya para no dejarlo en el aire, cada cultura ha sacrificado personas. Es el único modo de convivir en sociedad. En la actualidad, en Norteamérica se sacrifican 200 personas al año a nombre de los ideales de la civilización norteamericana. Los chinos sacrifican miles, eso ya ustedes saben que son especiales. En Cuba sacrifican unos cuantos y aquí en México también. Aquí se sacrifican anualmente 25.000 niños al dios del hambre, que es el dios del neoliberalismo. ¿Ven? Entonces no tenemos que ponernos demasiado remilgados al estudiar en agua, porque en agua también tenía que sobrevivir, y si había un delincuente lo subía a una pirámide y lo arrancaba el corazón y se acabó la historia. ¿Ven? Y si había un enemigo político se le daba el honor de participar en un combate gladiatorio, y claro que tenía que salir muerto. De eso se trataba. De dar un ejemplo, en Mesoamérica, hasta donde yo he visto estudiando y escarbando, buscando, escarbando en libros, lo voy a decir, y en sitios arqueológicos, preguntando y demás, he llegado a la conclusión de que en unos 10.000 años de proceso civilizatorio se sacrificaron unas 200 personas. ¿Sí? Está muy bien, está bastante sano, podemos aprender de ese ejemplo. ¿Alguna cuestión? Sí. Y cambiando de tema, fíjense que una cuestión que nos afecta es el ver a la civilización mesoamericana como un conjunto de pueblos semiprimitivos que estaban tratando de civilizar. Esta visión sigue hasta la actualidad. Esta visión fue implantada por la colonia. Es una visión colonial, obviamente. Cuando llegaron los primeros padres sabían muy bien qué fue lo que se encontraron. Esos primeros registros son testimonios fehacientes de lo que había. Y es importante leerlos. Pero ya a los 50 años ya no había ni pirámides. Las habían usado para hacer otros edificios. Por lo tanto, se impuso una doctrina oficial, una doctrina que era hasta por ley, que decía hay que minimizar o destruir cualquier recuerdo de la grandeza del pasado y por el contrario, exacerbar o aumentar o magnificar cualquier indignidad del pasado. El resultado es que se creó una visión según la cual los pueblos mesoamericanos fueron incapaces de unificarse culturalmente en un conjunto de tribus, así se dice. Y eso lo heredamos en la actualidad en posiciones como la siguiente. Cuando escuchamos decir por ahí que había varios calendarios en Anáhuac, estamos asistiendo a una posición colonizada. Porque para probar eso, habría que estudiarlos todos y demostrar en una pizarra que eran diferentes. Y eso todavía nadie lo ha hecho, eso no se puede hacer porque no eran diferentes. ¿Ves? Yo partí de esa posición, cuando me puse a estudiarlos vi que no eran diferentes. Y cualquiera que lo estudie se dará cuenta de eso. Cuando escuchamos decir por ahí que los anahuacas tenían un solo dios, es una posición colonizada, un solo dios traían los españoles. Los anahuacas no tenían un solo dios allá arriba porque no necesitaban tener un solo dios allá arriba, eso se llama ego. No necesitaban proyectar el ego a la estratosfera y después llamarle dios. Entonces no vas a encontrar en los textos, mira que quedan textos de teología mesoamericana, oraciones o culto a un solo dios. Eso no existe. Eso es un prejuicio nuestro que queremos imponerle a los mesoamericanos. Otro prejuicio es pensar que tenían muchos dioses. ¿Ven? No tenemos que ir de un extremo al otro. Eso de los muchos dioses, bueno, fue una visión que tenían los españoles y que no se aplica a la realidad mesoamericana. De hecho, si vamos a ser objetivos, yo diría que aquí de plano no había dioses en el sentido cristiano del término. Es decir, no había seres sobrenaturales. Había seres naturales que llegaron a hacer cosas prodigiosas, si usted quiere. O sea, hay poderes en la naturaleza como esa granizada que acabamos de ver que bien merecen un nombre teológico, pero eso no es un dios en el sentido cristiano de término. A ver, ayúdame, ¿qué otra cuestión conflictiva hay? A ver tú, Miguel. ¿Sí? De alguna manera el paso central en el viejo mundo, sí, de la escritura, ayudó a determinar por medio de las órdenes, ayudó a determinar el cálculo de la circunferencia de la Tierra o del diámetro de la Tierra, sí, la medición de las sombras, por decirlo así. Sí. En América ocurre algo similar. Mira, en América pasó un fenómeno mucho más allá de lo simplemente científico, un fenómeno humano muy importante. Es decir, en el viejo mundo hubo un momento por cuestiones económicas, geográficas y sociales
hubo un momento en que los humanos se organizaron y formaron estados. Esos estados eligieron reyes y familias reales, y esas familias eligieron a su vez grupos sacerdotales que los representaran. Fue un manejo de poderes que todavía hoy sobrevive. En América no se dio ese fenómeno. En América el desarrollo de la sociedad fue muy diferente, sobre todo por cuestiones climáticas y de producción de alimentos. No fue necesaria una estratificación tan fuerte de la sociedad, y en consecuencia los chamanes, llamados nahuales aquí en Anáhuac, continuaron conservando sus prerrogativas de poder en el sentido ideológico, es decir, su influencia sobre la sociedad. Los nahuales, en lugar de ser quemados o expulsados, como pasó en el viejo mundo, se integraron a la sociedad y empezaron a desarrollar. De hecho, el nahualismo es chamanismo a través de la civilización. Y la toltequidad, que fue el producto de la civilización mesoamericana, es la civilización a través del nahualismo. Entonces se formó una mancuerna muy bonita entre nahualot o nahualismo y toltecayot o civilización. Estas palabras tienen un sentido muy diferente si las usamos de una óptica cristiana que si las usamos de una óptica mesoamericana. Desde la óptica cristiana, un chamán es un ser que está en contacto con poderes extraños. No. En Mesoamérica, un chamán era un científico, era una persona que estudiaba y por lo tanto sabía cómo se mueve el mundo, y luego puede predecir cosas, pero las predice por cálculo, por análisis. Era una persona que estudiaba no solo cuestiones intelectuales, sino también otro tipo de cuestiones. Era una persona que no solo se cultivaba en su mente, sino también en sus emociones, en su cuerpo físico y en su energía. Y por lo tanto llegaba a tener datos, y con esos datos interpretaba el mundo. Eso es un chamán mesoamericano, ¿sí? Bueno, y aún más me parece que la observación del paso cervical permite la limitación entre trópico de Cáncer y trópico de Capricornio, que permite desarrollar la observación de lo que se conoce como la eclíptica. Pero ahora, ¿por qué se hermanan todavía más allá del trópico de Cáncer y del trópico de Capricornio otras culturas como los hermanos de Cosmogonía en el norte o el sí, en el sur? Eso está muy bien. Mira, en América se puede decir que hubo una sola gran cultura con variantes regionales. Es una manera de enfocar. ¿Ves? Sí, entendemos por cultura un sustrato común de creencias y de prácticas. Tenían desde Alaska hasta Patagonia, tenían más o menos el mismo conjunto de creencias y prácticas. Por eso es que un motivo cultural, como puede ser el calendario o cualquier otro, un descubrimiento astronómico o algo así, circulaba libremente. No había problema con eso, no se le consideraba algo herético o propio de una religión falsa. En toda América hubo una sola religión. Este es un fenómeno inusitado en la historia de las religiones, a nivel universal. Tú ibas de un lugar hasta el otro y nadie te decía que estuvieras creyendo en un Dios falso. Todos los guerreros iban al mismo cielo, al mismo infierno, si tú quieres, pero todos. Los de amigos y enemigos. El hecho de que no hubiera diferentes religiones en América lo podemos interpretar como un estado muy primitivo de la condición humana, o por el contrario, como el resultado de miles de años de esfuerzo para entender en qué consiste la espiritualidad. Estaba diciendo que los chamanes, sobre todo los nahuales y los amautas allá en la zona andina, eran personas que estudiaban profundamente el mundo, no despreciaban sus facultades intelectuales, eran científicos. Por lo tanto, llegaron a descubrir un montón de cosas. Entre ellas, los movimientos del cielo. ¿Cómo se mueve el cielo? Sucede que entre los tróficos, al poder ver los ascensos cenitales de los astros, también hay una astronomía muy dinámica. Te voy a explicar por qué. Un solsticio o un equinoccio ocurren siempre a la misma distancia, uno del otro. ¿Ves? A la misma distancia. Dividen el año en un cuadro, y ese cuadro es rígido. Ahora, los pasos cenitales del Sol, por ejemplo, como el que estamos, como acabamos de vivir hoy, son dinámicos. Te pongo un ejemplo. Hoy ocurrió el paso cenital de Tenochtitlan, pero en la zona de donde se inventó el calendario, allá en la zona de sur de Veracruz, va a ocurrir el 31. ¿Ves? Los pasos en Tenochtitlan miden 70 a 72 días de distancia, según como los calcules. En cambio, donde se inventó el calendario miden 80 días de distancia. Si te vas un poco más al sur, hacia la zona de Copán, allá en Honduras, los pasos miden 105 días de distancia. Por lo tanto, 105 más 260 días. En otras palabras, hay un dinamismo muy fuerte en el movimiento del cielo. No lo puedes entender si no te aplicas realmente a estudiar cómo es ese movimiento.
No se trata solo de lo que me dijo el abuelo, no. Tienes que agarrar papel, lápiz y hacer cálculos. Por eso es que en Aragua, desde el principio, desde hace 4.000 años, por lo menos se desarrollaron unas matemáticas sofisticadas con orden de posición, cero, números negativos, etc. Digo 4.000 años porque es la inscripción más vieja que ha aparecido, pero es obvio que ya en esa época tenía que haber algún tiempo de desarrollo. Se desarrolló también una cronología, lo cual no es nada fácil, es decir, el arte de medir ciclos de tiempo. Y ciclos de tiempo que ustedes saben no eran de unos pocos años, eran ciclos que llegaban hasta más allá de la duración del universo, pero hasta mucho más allá. También se desarrolló el arte de medir el espacio. Obviamente, si tú puedes explicar, si tú puedes prever los pasos cenitales, eso significa que lo puedes explicar. Si lo puedes explicar, estás teniendo en cuenta la curvatura de la Tierra. Es asunto de un pedazo de papel y un lápiz o un pedazo de cartón para calcular cuánto vive la Tierra y todo, ¿no? Eso no había dudas de que estaba presente en el conocimiento mesoamericano. En Aragua en particular se desarrollaron una serie de ciencias. Son ciencias toltecas, no son ciencias occidentales. Así que no hay que esperar que estudien los mismos fenómenos que las ciencias de Occidente. Un error de la arqueoastronomía, tal como se está llevando ahora, es reducirla únicamente a aquello que nosotros podemos entender de la astronomía antigua. Arqueoastronomía es el estudio de la ciencia astronómica entre los antiguos. Pues bien, si únicamente estás encontrando relaciones entre los astros, no vas a entender que esos astros eran símbolos de otra cosa. Te pongo un ejemplo. Los pasos cenitales, en efecto, determinaban la estructura del año. El primer paso del sol en la latitud de allá de Veracruz, que ocurre del 12 al 13 de mayo, según que tengamos o no bisiesto, ese día le daba nombre a todo el año. Ese año, a su vez, determinaba una estructura de 52 años, puesto que ese nombre no se repetía hasta pasados 52 años. Esa estructura, ¿dónde se reflejaba? Se reflejaba, por ejemplo, en la elección de los sumos sacerdotes de aquella época, del papa y la papisa de aquella época. Eran elegidos cada 52 años, en vida o en muerte. Sus múltiplos de ese ciclo de 52 años interferían, tenían que ver con la elección de los gobernantes. En otras palabras, la cosmovisión estaba integrada. No se trataba solo de ciencia en el sentido moderno de la palabra. En esa época no había una palabra para decir ciencia, y otra para decir religión, y otra para decir chamanismo, y otra para decir arte. Todo eso era lo mismo, porque todo eso es lo mismo, en realidad. Es el mismo prisma. Nosotros en la actualidad solemos ver ese prisma desde diferentes caras y creemos que la cara es todo lo que existe. Y entonces encontramos filósofos que han pasado años tratando de explicar cuál es el objeto del arte y cuál es el objeto de la religión y cuál es el... No, disculpa, hay un solo objeto, no solo del ser humano, sino del ser vivo: liberarse. Y eso es todo lo que pretenden el arte, la religión, el chamanismo y la ciencia: liberarte. ¿A través de qué? Del conocimiento en su respectiva modalidad. Más conocimiento te libera de leyes que puedes echar por la borda porque ya sabes cómo funcionan, puedes trascenderlo. ¿Alguna cuestión? Vicente, ya tenemos el... Sí, ya te puedes sentar. Ah, bien. ¿Pueden apagar la luz atrás, por favor? Gracias. Órale. Ok, fíjense que al hablar de la piedra del sol, con frecuencia olvidamos que en realidad no hay una sola piedra del sol, hay un montón de piedras del sol, de los soles, y además hay muchas que no son esculturas, sino relieves. Hay algunas tan simplificadas que solo son colecciones de huequitos sobre una piedra, formando cruces y círculos. Desde esas colecciones de huequitos hasta una cosa tan sofisticada como la piedra de los soles, bien chica, hay toda una transición, pero básicamente representa lo mismo. Es una interpretación o un reflejo del cosmos. El cosmos lo veían como un conjunto de fuerzas centrípetas y centrífugas que forman capas, que forman anillos, anillos de manifestación, obviamente. La piedra de los soles en particular, además el artista incorporó una dimensión calendárica que se ve en los 20 signos que hay ahí, en las varias fechas que incorporó, hay 7 o 8 fechas. Esta piedra tiene una alusión a los pasos centrales del sol, que está entre esto que hay acá arriba, a ver si más adelante la vamos a ver, y esta fecha que hay acá, 4 olis con respecto a 13 cañas. Obvio, si ustedes cuentan un día 13 cañas, el siguiente, ¿cómo se va a llamar? ¿Uno? ¿Uno qué?
ocelote. El otro dos. Dos. Águila. El tercero, tres. Y el cuarto. Nahuyoli. Entonces, el solo hecho de que un Nahuyoli pasa el sol por el cielo significa que cuatro días antes pasó algo muy importante y eso está reflejado en el nombre de ese año. Adelante, póngase cómodos. La siguiente forma. Bueno, aquí les puse que es una piedra gladiatoria porque encima, literalmente, empezaban a luchar los combatientes. Había ejercicios gladiatorios. La sociedad mesoamericana es muy parecida a la sociedad japonesa de la Edad Media, en la cual se le daba un cierto culto a esta idea del guerrero y del reto y de los ejercicios gladiatorios o los torneos militares. Entonces no hay que escandalizarse por eso, es una sociedad así. Fíjense otras manifestaciones de la piedra. Esta está en la maqueta de la última reconstrucción del Templo Mayor. Sí, la siguiente, por favor. Bueno, esto se lo puse porque en esta maqueta está en vertical, ¿eh? Eso es por la discusión que ha por ahí de si la piedra de los soles estaba en horizontal, o en el piso, en el suelo, o en una pared. Hay un precedente in situ y está en vertical. Siguiente, por favor. Oye, ya. Fíjense que el mismo elemento aparece, por ejemplo, un códice mixteca. Códice Borja de origen mixteca. Luego, no me chica, aparece un códice maya que se llama el Chilam Balam de Menabri, muy poco conocido, creo que lo conocerán unas 5 personas, que aparece en esta realidad de Totonac. Entonces, Huasteco Totonac significa que es un motivo común a toda Mesoamérica. La siguiente, por favor. Aquí estamos viendo cómo la piedra se puede extraer y se convierte en una especie de llanta, es decir, un motivo estrictamente geométrico, sin más detalles. Y sigue representando lo mismo, una radiación a partir de un punto. Esta era la idea básica de la creación en Anáhuac. ¿Cómo se originó el universo? Por una radiación a partir de un punto. Esto no es una idea nueva. De hecho, los científicos recientemente descubrieron lo del Big Bang porque ya estaba plantado en sus mentes por todas las comunidades de la Tierra, incluyendo la bíblica, que te dice, al principio no había nada, apareció uno y dijo, sea la luz. Eso ya está plantado en la mente humana. Eso no significa que el universo realmente y objetivamente haya llegado a existir así, sino que esa es la manera como podemos percibirlo, porque de ese modo está construido, organizado, nuestro equipo de percepción. Todos nuestros sentidos juntos forman la luz, son lo que nos permite entender el mundo. Y eso se llama en la cosmovisión mesoamericana Aztlán, la isla o la tierra blanca, la tierra luminosa. El punto donde las fuerzas creativas se concentraron, se escondieron dentro de una cueva llamada Chicomosto, o siete agujeros, que son los siete agujeros de la cara, y dieron a luz a la humanidad. La humanidad, por supuesto, representa todo ser vivo. Adelante, por favor. Fíjense que aquí vemos, por ejemplo, una piedra del sol donde se aprovechó para poner una fecha que se llama, ¿cómo? ¿Qué fecha es esa? Seis conejos. Así, gráfico. Y aquí hay otras fechas. A ver quién me las lee. A ver, arriba a la derecha, para empezar. Cuatro aguas. ¿Acá? Cuatro ejecas está aquí. Cuatro ocelotes. ¿Y acá? Cuatro vientos está aquí. ¿Y acá? Agua, kiawi, que es claro, tiene los ojitos de claro, kiawi. Viento, el piquito del viento, y el ocelote. ¿Y en el medio qué fecha está? Aquí. Nahuyoli, cuatro movimientos. Entonces, ¿qué representa eso? Los cinco soles, las cinco épocas creativas. Les quiero decir que el 5 está asociado con la manifestación en todos los seres humanos, no solo en Anáhuac. Te vas a encontrar que en los libros de la India decimos que estamos en la quinta raza. Allá en los Andes también estamos en el quinto sol. Ovidio ya habla de que estamos en la quinta época, etc. Es decir, eso es un arquetipo cosmogónico que todos compartimos. No es solo parte de la cosmovisión de Anáhuac. En Anáhuac llegó a ciertos desarrollos,
pero esto es una cosa universal. Eso significa que en realidad siempre que estemos aquí, ahora estamos en el quinto punto, porque es el punto central. El 5 en esta visión no es simplemente la secuencia de 1, 2, 3, 4 y 5, no. El 5 está en el centro y los 4 están alrededor. Esto excluye todos estos solos, porque rompería ese centro. El 5 es eterno. Sin embargo, al aplicarlo a la astronomía, no queda más remedio que crear una secuencia lineal para poder entender el movimiento de los astros. Entonces, ¿qué pasa después de un quinto sol? ¿Qué es lo que viene? Otra serie de 5 soles. Completa. El quinto sol es solo la quinta parte de una unidad. Esa unidad completa es la que se repite. Entonces, no se trata de acumular soles uno arriba del otro como haría un occidental. Se trata de entender cuál es el diagrama básico de esta composición y por qué. ¿Por qué 5 soles? ¿Qué representan desde el punto de vista astronómico los 5 soles? Bueno, el calendario te orienta. Ustedes están viendo aquí fechas. Y esas fechas te dicen cómo era la estructura del calendario. Una composición de 5 soles más la estructura del calendario te dice que el sol medía ¿cuánto? 5.200 años. Y 5 soles te dan un ciclo de precesión de los equinoccios, 26.000 años. Es una cuestión astronómica. Es una de las aplicaciones, repito, porque tiene otras psicológicas y demás. Por ejemplo, en el sentido psicológico, pues, digamos que el sol de agua representa las emociones, el sol de lluvia, que es lluvia de fuego, ¿qué representa? La energía vital. El sol de viento representa la mente, viento es mente. Y ocelote, que es el sol de tierra, representa el cuerpo físico. Y el centro, su conjugación representa Nahual. En fin, hay muchas maneras de interpretar esto. La siguiente, por favor. Pero no importa para qué se usa uno de estos diagramas. En el centro siempre tenemos un aureole, un cuarto movimiento. Esto nos da una lección. En la conmovisión mesoamericana, en el centro de todo, no hay una certidumbre, hay un movimiento. No hay una cosa estática y definitiva, hay un tránsito. Hay un cambio de estado, siempre. Por eso es que en esta conmovisión no cabe ni un dios, ni un conjunto de dioses. Simplemente no cabe, no hay nada estático en el centro del universo. Los dioses, como dice el libro de Chilambalá, están sujetos a los ciclos de los astros. Es decir, son solo aspectos, nombres que el ser humano le pone a los ciclos de los astros. Más allá de los ciclos de los astros, no hay nada definitivo. Hay movimiento, hay cambio, hay evolución. Esto es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a percibir. Y cuando tratemos de entender el mensaje de los anahuacas, debemos tener eso en cuenta, que en el centro ellos hubieran colocado siempre el signo del movimiento, no una cosa fija. Siguiente, por favor. Bueno, fíjense que la misma piedra se asocia a veces no al sol, sino a la luna. Así que tiene carácter polar. El sol es, por supuesto, positivo, su mismo nombre en agua, de Tonal. ¿A ver cómo se llama en agua? ¿Qué representa? ¿Qué significa? El que lleva, tube, llevar, trasladar, luz, calor, tona. Así que lo positivo, lo solar, estaba asociado a la tona, la luz, calor, lo evidente. La raíz tonta significa básicamente evidente. En cambio, lo lunar estaba asociado a lo femenino, a lo negativo en sentido filosófico, no en sentido moral, y por supuesto al Nahual. Esta era la polaridad. Siguiente, por favor. Ok. Fíjense que las reconstrucciones suelen ser bastante parciales, porque después del anillo que todos conocemos de los dos dragones, hay todavía otros dos anillos. Yo he tratado de contar varias veces esos puntos y esos signos, y la verdad, pues no hay manera de que pueda subirme. No hay nada de museo que me permita ver lo que hay. Deberían poner un espejo para poder, pero bueno, el caso es que vamos a confiarnos por las representaciones que hay por ahí, y esto se lo digo para que vean que la piedra es un poquito más grande de lo que parece. ¿Sí? ¿Siguiente? Órale. También otra cosa en que solemos estar disformados en los colores, estos colores son arbitrarios. Hasta ahora los originales son estos, en las partes que están en crisis no se ha podido determinar, pero es bastante obvio que no hay mucho más color en esa piedra. Quizás había tres y ya. En esto también se nota la diferencia
la visión mesoamericana del arte con respecto a la que nosotros tenemos. Nosotros retacamos la piedra de colores, pero los antiguos no lo hacían así. La siguiente, por fíjate que aquí empecé a extraer algunos elementos de la piedra. Ese anillo representa el Nahui Oli, tiene encima una fecha. ¿Cuál es la fecha? Está acá. Setecta. Es muy importante esa fecha, ¿eh? Es muy importante. ¿En qué año se hizo esa piedra? ¿En qué año se hizo la piedra? A ver, ¿puedes buscarme una piedra completa, la anterior? Ok, mira lo de arriba. ¿Qué año es? El año en que se hace un monumento se representa en un recuadro, generalmente, o dentro de un triángulo, o una esfera, por lo menos, pero no así en la nada. Entonces, ¿qué año es ese? 13 caña. ¿Cómo se llama el año siguiente, un año siguiente a un 13 caña? ¿Cómo se llama? Uno pedernal. Por lo tanto, ¿cuántos días hay entre el cargador del año 13 caña y esa fecha uno pedernal? La diferencia son 260 días. Hay 105 días de diferencia. ¿Ven? Con respecto a los 365. Esta, se lo digo porque son las formas de calcular, ir entendiendo de qué se trata. Este, acá abajo hay otras dos fechas que dividen este conjunto de signos en bloques de 33 y 40 días, lo cual tiene significado, a mi juicio, pero sí. Aquí ven de nuevo el tema de los cuatro soles. Este es el sol de viento, el sol de, ¿cuál es este? De fuego. Recuerden que esta visión, lluvia quiere decir fuego, así es. Hay un atlas chino, este es el sol de agua y este es el ocelote de tierra. A mí se me hace muy llamativo que haya garras alrededor. Para empezar, está indicando que es un ave de presa, seguramente un águila, pero además está indicando que hay una contracción, que el tiempo se contrae o que el espacio se contrae. Se contrae a través de la voluntad, que es lo que representa este monumento. Este monumento representa la voluntad creadora. Y en su centro hay una cara que combina los atributos de Tlaltizpan. ¿Qué cosa es Tlaltecutli? ¿Qué es? La representación o la divinización, si quieres, de la tierra con el sol. ¿Qué significa entonces la tierra con el sol en una misma cara? Una alineación. Puede ser un eclipse o un paso cenital. En mi opinión, esto representa un paso cenital, y lo vemos en ese Nahui Oli, que ocurre 4 días después del año en que se dedicó la escultura, y que no me parece casual que ese cuarto día es paso central del sol en Tenochtitlan. A mí me hace demasiado marcado para hacer una casualidad. Sí. Después hay un anillo de 20 signos que ustedes no conocen aquí. Ahora vamos a recitarlo y así repasamos un poco. En náhuatl: Cipactli, Ecatl, Cali, Cuespali, Coa, Miquitli, Mazatl, Toxtli, Atl, Iscuintli, Osomatl, Malinali, Acatl, Ocelotl, Cuauhtli, Cuauhtli, Oli, Tecatl, Yauhtli y Xochitl. Entonces, si un cargador, si un año se llama Cali, ¿cómo se llamará el siguiente? Si un año se llama Casa, ¿cómo se llamará el siguiente? A ver, si un año se llama Casa, ¿cómo se llama el siguiente año? Si un año tiene el nombre de casa, por ejemplo, uno casa, ¿cómo se llama el siguiente año? ¿Dos qué? Dos conejos, dos tosri. ¿Y cómo se llama el tercero? Vamos a ver. Tres cañas, obviamente, y el otro. Cuatro. Tecpas. Entonces, ¿cuáles son los cuatro cargadores si el primero es casa? A ver, casa, Toxtli, Acatl y Tecpas. Y si el primer año de una serie es Cipactli, ¿cómo se llama el segundo?
Pero aquí, si el primero es impacto, ahí arriba, el segundo va a estar a 5 tonales. Y se llama mitis. Y el tercero va a estar a 5 tonales y se llama Osoma. El otro a otros 5 después y se va a llamar Toscacuau. Y digamos, para ratificar, si un año de una serie, por ejemplo, como el que usan en este momento solo los mayas, que fueron los que heredaron, se llama lagartija, ¿cómo se llama el siguiente año? Atl, agua. ¿Y el otro cómo se va a llamar? Ocelo. ¿Y el otro? No, todavía. ¿Ves? La siguiente serie va a ser la de Xochitl, que es la que da origen a los, a la cuenta larga, a los ajaos. En otras palabras, todos los cargadores, los nombres de los años se dividen por esta rueda formando cruces. Si tienes uno, trazan una cruz y ya tienes los demás. Quiero decirles que todos los signos le dan nombre al año, pero no todos a la vez. Cuando llegaron los españoles había un grupo de 4 signos, pero estos signos estaban predestinados a cambiar. Así, porque todo en este calendario cambia, no hay nada que se quede estático. Sucede que si se queda estático, se va desfasando con los astros, porque los astros van a seguir con ellos. Entonces había un mecanismo detrás, no era simplemente un retrato plano de que es así y ya. No, hay un mecanismo, eso es lo que hay que averiguar. Siguiente, por favor. Ahí te tenemos. Ah, en la siguiente rueda vemos dos signos muy interesantes. A ver quién me dice que hay arriba. Bueno. Es esto del tiempo. Ah, de. Parece un montón de hay una transición de momento. Son nubes con rayos. Nubes con rayos. Y aquí abajo. El signo de Venus. Este espacio que aparece aquí. Está dedicado a nubes con rayos separadas por ¿cuántos signos de Venus? Es ese cuadrante que ven ahí, con un punto arriba. A ver, 1, 2, 3 y 4. ¿Y 4 más? 8. ¿Qué significan 8 signos de Venus en este anillo? ¿Qué tiene que ver 8 con Venus? Que por una de esas rarezas cósmicas impresionantes, 8 años terrestres equivalen a 5 años venusinos, 5 años aparentes de Venus. Ahí tiene 584 días que dura el año, aparente. Por 5 es igual a 365 por 8. Entonces estamos viendo aquí una ecuación venusina y eso nos empieza a habilitar sobre qué representa la piedra. Voy muy rápido, por supuesto, pero es para que tenga una idea más o menos de su simbolismo. Hay una ecuación venusina en este anillo. Por más señales están viendo aquí, este signo está formado por un, a ver, ese 5, ¿cómo se llama? Quincunce, o ¿cómo le llamaba en náhuatl? Teocuitla. Y encima, 3 puntos. Y encima otro punto separado. En mi opinión esto se lee así. 8 y 5 forman unidad. Es la unidad de 8 y 5. Creo que esa es la manera de leer este signo. Se puede leer también como números ordinales, entonces nos está hablando del ciclo de creación del equinoccio, pero ya es un hipotético. La siguiente, por favor. Oye, mira, tengo que llegar bien. ¿Está abierta la puerta? ¿Está abierta la puerta? ¿Sí? Ya. Bien. ¿Qué tenemos acá entonces? Fíjense que les traje un acercamiento del anillo exterior. El anillo exterior tiene en su centro un conjunto de recuadros con glifos de llama. Termina en un conjunto de ¿qué? A ver, toca acá arriba, ¿qué es? Cascabeles, atados. Se representan cascabeles de serpiente, porque son serpientes, ¿no? Serpientes de fuego. Y esto, cabezas de serpiente, pero estas cabezas terminan en un cuerno cada una con 7 estrellas. ¿Qué representa ese cuerno o esa espiral con 7 estrellas? Es el glifo, no de la constelación, porque no es constelación, del cúmulo de las Pléyades. Es el glifo náhuatl, y en náhuatl se llama Tianquistli. Pero este es el glifo maya, y en maya se llama Zap. No es que sea específicamente maya o específicamente náhuatl, es que Zap quedó más representado en la zona maya, y Tianquistli más representado en la zona náhuatl, pero el hecho de que ambos estén en la Piedra del Sol nos dice que la información era la misma en todo el territorio. Entonces tenemos que hay
una alusión a las Pléyades. ¿Qué tiene que ver las Pléyades con todo esto? Es un detalle muy interesante. Fíjense que Fuego Nuevo, según dicen los cronistas, el Fuego Nuevo se celebraba cuando las Pléyades ascendían al centro del cielo. Realmente nunca se pegan, están como 3 grados, pero bueno, a la vista parecen pegaditas. Y ese día se usaba de señal. En ese momento se encendió una hoguera, obvio que era de noche. En este momento estaba ocurriendo el 19 de noviembre, pero cuando llegaron los españoles ocurría el 12. Cada 72 años, pero 71 y pico, se traslada un día ese evento. ¿En otra? ¿Por qué se traslada? ¿Por qué se traslada? A ver, no quiero pasarle por encima la información. ¿Por qué si celebramos el ascenso cenital de una estrella hoy, dentro de 71 años va a estar ocurriendo el día siguiente? Un desplazamiento terrestre. Porque obviamente la bóveda del cielo se va corriendo también, se corre muy lentamente, pero se corre, igual que se corre todo, se corre, aquí no hay nada quieto. ¿Ves? Se corre de tal manera que hace un círculo completo. ¿En cuánto tiempo? 26.000 años. Si lo divides entre los 365 días, te da ese módulo de 71.18 años de corrimiento. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa desde el punto de vista astronómico y profundamente el encendido del Fuego Nuevo? ¿Estás conmemorando qué ciclo? ¿Qué ciclo cósmico estás conmemorando? La rotación de la bóveda celeste. Fíjense que toda la astronomía se refiere a o se contrasta con la bóveda celeste. Yo digo, el Sol se mueve con respecto a las estrellas. La Tierra se mueve con respecto a las estrellas. Así es como lo miden los astrónomos. Pero además las estrellas se mueven. Por lo tanto, el punto de referencia se está moviendo. Un ciclo de ese punto de referencia representa la renovación universal para las antiguas culturas, no solo en Mesoamérica. Lo que pasa es que aquí lo midieron muy bien e hicieron toda una festividad para esto. Luego el Fuego Nuevo representaba la regeneración de todo, no solo de la superficie, sino incluso de lo más profundo, del punto de referencia. Desde el punto de vista filosófico, las estrellas representaban la conciencia. El Sol quería decir el ego o la conciencia focalizada, y la Tierra era la personalidad o el reflejo de esa conciencia en la materia. Nishkoatl, que es Akoatl, pues, y el ser humano, era la relación trinitaria que había. Entonces, pues hasta las estrellas se mueven. Y este ciclo quedó reflejado en esos dragones. Esos dragones están conformados por 10 segmentos cada uno, que tienen el glifo o el signo del Fuego Nuevo. Estamos hablando de 20 fuegos nuevos. ¿Cuánto dura un ciclo de fuegos nuevos? 52 años. 20 ciclos de fuegos nuevos, ¿cuánto dura entonces? 1040 años. Esa es la unidad del calendario. Digamos que ese es el ciclo medio entre los ciclos pequeños y los ciclos largos. Eso es lo que nos permite descifrar la estructura del calendario. Porque ¿qué sentido tiene 1040 años? ¿Para qué sirve 1040 años? Bueno, si tú pones a rotar un año de 365 días con otro natural de 365 y casi 25, pero solo tienes 260 nombres que aplicar a los días, se te van a volver a empatar los 1040 años. ¿Por qué? Porque entre un año y otro va a haber una diferencia de un día cada 4 años por 260 nombres, 1040. Luego, ese ciclo que quedó reflejado ahí en el ciclo de sincronización del año sagrado, el año civil y el año natural. Y esto, bueno, si tienes un módulo grande y puedes descomponerlo, ya sabes cómo funciona el calendario, se hace automático. ¿Alguna cuestión? Fíjense que uno de los signos más interesantes y menos entendidos de esta piedra es ese que aparece a un lado del pico central. Del lado acá estaba la fecha 1 Pedernal, y de este lado aparece un glifo poco extendido. Este glifo está tomado por una banda de la cabeza, miren el nudo acá y su elevación aquí, son cuasi, se llama eso, que era la banda de la autoridad del Tlatoani. Pero ¿qué es lo que está rodeando esa banda? No está rodeando una cabeza. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es esto? Bueno, mira, aquí se ve mejor. Un atado de calles, el emblema del Fuego Nuevo.
el emblema del fuego nuevo, a modo de cabeza, por supuesto, a modo de representación señorial. Esto se lee literalmente, Wei Shumolpi. Y es el nombre de ese ciclo largo de 1040 años, es decir, gran atado de fuegos nuevos. El ciclo 52 se llama Chumorpil, atado de fuegos nuevos, obviamente. Y el gran se llama Wei Chumorpil, o Wei Chumorpil también. Aquí al lado vemos un signo formado por un punto del que brota una llama, que tiene incluso atados, este aparece en otras esculturas mexicas y hasta en un poco de semiteca, y es el glifo de llama, confirmando la lectura que acabamos de hacer. Es un glifo de gran atado de fuegos nuevos. Ok. ¿Y qué tiene que ver el fuego nuevo entonces con esta cara? Fíjense que una de las cosas más sorprendentes de la piedra del sol es que esa cara tiene algo en la frente difícil de interpretar. Porque da la casualidad que le dieron unos disparos y demás y se destruyó mucho. En las fotos ordinarias de la piedra que se toman desde abajo con una iluminación desde arriba, las sombras nos dan la impresión de que ahí en el centro hay como una especie de vasija con puntos. Pero cuando tomas una foto como esta de acá, desde el frente con una buena iluminación, cambia muchísimo eso. A ver la siguiente foto. Sí, cambia por completo. Ya no es esa vasijita que vimos aquí, sino un signo diferente. Caña. En la frente tiene algo muy importante, el signo 2 caña. Y ese signo 2 caña en combinación con el Nahuyoli que hay alrededor, con este Nahuyoli, forma una ecuación calendárica muy importante. Porque da la casualidad que en años 2 cañas era como se celebraba el comienzo del ciclo de fuego nuevo. Y el paso de las Pléyades por el centro del cielo en la época mexica, en ese año 2 cañas caía en un Nahuyoli. Entonces la piedra no solo está aludiendo de forma abstracta al ciclo de los fuegos nuevos, sino que también nos da una fecha específica válida para los 70 años más o menos que hubo, digamos 40 desde antes de la llegada de los españoles y un poquito después. Fue cuando se cumplió. Y eso te permite ubicar también arqueológicamente la tierra. ¿Sí? Bueno, hasta aquí. Hasta aquí esta presentación. ¿Tiene alguna observación? Fíjense que me agarró desprevenido porque yo envié otra. Me envié otra presentación. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Ah, bueno, yo les envío. Pero ni modo, eso también tiene información útil para el día de hoy. Fíjense que lo que nos permite decodificar esta piedra es son las fechas astronómicas. Hay algo que les voy a decir. Cuando vemos un monumento mesoamericano, antes de buscarle significados esotéricos y místicos, lo que sea, o históricos, primero los significados objetivos que hay en forma de fechas. Primero las fechas, porque las fechas te ubican en todo lo demás. Si no lees las fechas, puedes irte con significados extraños y terminar despreciando el contenido real del monumento. Pero la fecha es una cosa pues demasiado obvia para dejarla de lado. Es como si lees una noticia. Hoy empezó la guerra, la lees en el periódico. Si no te fijas en la fecha, bueno, pero ¿qué guerra tú hablas? ¿Ves? Queda completamente descontextualizado. Así que en un monumento como la Piedra del Sol, que tiene 7 o más fechas, y además relaciones entre sí, por ejemplo, esa fecha Nahuyoli, funciona de una manera con el 2 caña y funciona de otra manera con el 13 caña. Es más, tiene otra función. Les pongo un ejemplo. Si un año se llama 13 caña y se marcó con el paso cenital del sol, el siguiente paso cenital del sol, ¿en qué día va a salir? En un 2 caña. En fin, la lectura de la fecha es lo que te permite entrarle a los monumentos. Se vale la especulación filosófica y es muy útil y es muy rica, pero no sacrificando el contenido objetivo de los monumentos. ¿Tienen alguna cuestión? A ver, ¿qué más hay, Vicente? Vernáculas. ¿Eh? Ahorita te pongo las otras, ¿no? Ahorita paso. Adelante, me siento un momento. Entonces. Paso, si quieres paso la mía y sí, para que descanses. Sí. Recuerden que eso es para intervenir, si quieres platicar. ¿Podría estar en el círculo de 10? Bueno, pues me lo voy a dejar en este allí. Ahora acá me senté. Ahorita que me paro, me lo hace. Queremos agradecer la... ¿Sí? ¿Sí? Porque me siguen. ¿Se ve? ¿O ponen la... No, no se sabe.
queremos agradecer a quien nos escucha en línea. Pues acá en el Comarca ha caído un diluvio bastante, bastante fuerte en todo el Valle de México. Dices que tocó granizada y bueno, así que pues mandan saludos que están siguiendo en línea. Y gracias a ustedes por estar aquí en este día tan, tan especial para todos nosotros. Ya regresó la señal. También recordarle a nuestros amigos de usuarios que nos acompañan en línea, les recomiendo que use el navegador de Google Chrome o si no, Mozilla Firefox, ya que luego el Explorer tiene contratiempos, pero también es interesante, depende de cada conexión en su país, en su ciudad, que la señal se interrumpa o no, así que les digamos si se llega a pausar, presionen F5 para que se refresque. Tenemos también al pendiente con el chat. Y ahorita bueno, vamos a hacer una presentación, esta va a durar unos 45 minutos para que descansen, ¿no? También. Porque ahorita sí, por todo este proceso de que tuvimos que poner esta de la piedra del sol, que también es importante, ¿no? Que les saluda en este, en este día. Les mandamos nuevamente saludos hasta Meca, hasta Tijuana, Los Ángeles, también que nos siguen escuchando allá en Argentina, en las Canarias, en Madrid, en Sevilla, había uno que estaba en Japón, bueno, se lo escucharon un ratito. Recordarles también que las presentaciones, lo que ahorita estamos viendo, lo van a poder visualizar después de aquí en los cortes, como es señal en vivo, por eso estamos con estas circunstancias, pero afortunadamente ya pasó el diluvio. A continuación, dentro del programa que teníamos, vamos a ver una descripción, ya teniendo esta referencia, ¿no?, del paso cenital de la Piedra del Sol que amablemente nos ha compartido Frank. ¿Cuál es ese sentido, ¿no? ¿Qué es Anáhuac? ¿Se pueden apagar la luz allá en la sala, por favor? Muchas gracias. Este tiene 300 diapositivas, así que va a ser un bombardeo de imágenes que espero que disfruten. Estas son las que les llame la atención, igual como hacemos la recomendación en las clases, sueñenlas, visualícenlas, siéntanlas. Ahora que es día de alineación de nuestro sol con nuestra tierra, pues también alineemos nuestra voluntad, alineemos nuestras intenciones, nuestros objetivos y tomémoslos con más fuerza, ¿no? Entonces pues vamos a iniciar. Y vemos qué es Anáhuac. Bueno, veíamos esta imagen, ¿no? Como también les comentaba Guillermo Marín en la Cámara de Diputados, en la transmisión que hicimos a las 2 de la tarde, que Anáhuac es un nombre que solemos nada más identificar con esta universidad, Anáhuac, o el Valle de Anáhuac, siendo que era el nombre que tenía ese territorio, esta gran cultura que englobaba los países desde Estados Unidos, México, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, llegaba y se borró de la historia. ¿Por qué? Por cuestión política, por una situación de imposición, que estamos muy acostumbrados a esta imposición cultural. Pero bueno, en la siguiente imagen vemos, ¿no?, que determinó, y aquí también podemos identificar ese proceso de imposición para nosotros. Hoy 13 de agosto, perdón, hoy 16 de julio, que se fundó esta Tenochtitla, la tenemos, bueno, asociada con que va a pasar esta fecha de 13 de agosto, que es la caída, la conmemoración de 1521, pero no fue la única cultura. O sea, siguieron manifestaciones afuera del Valle de México, contemporáneos. La última capital no haya caído hasta 1697, ¿no? También los mijes en Oaxaca ofrecieron resistencia, pero bueno, ha habido una imposición en este aspecto, en tal grado que se ha borrado de nuestra mente que Anáhuac era el nombre que tenía nuestro país antes de ser Nueva España. En todo este proceso, aquí vemos unas imágenes de la basílica, bueno, la iglesia que está en Xintipan, de algo que es conserva las pinturas, mezcla el sincretismo entre esta cultura originaria y también la cultura católica, también está denominado arte tepiscu,
esta es la manifestación, la representación de los murales con técnicas fusionadas occidentales y también originarias, ¿no? Con frescos, con motivos de las religiones europeas, con las también las creencias que había aquí en Anáhuac. Es una muestra nada más para que nos dé esa referencia en el uso de los pigmentos, de los colores, y cómo afortunadamente, a pesar de todo este tiempo, esta iglesia es de las más antiguas, del siglo XVI, está ya en Pan Hidalgo, y todavía se conserva, ¿no? Lo cual, esta es otra muestra maravillosa del arte primario, los amantecas, ¿no? Que hacían estas producciones que eran muy famosas en el siglo XVI, tuvieron gran auge y estuvieron allá en Europa, ¿no? Hasta que prácticamente se han perdido, aunque nos comentaban por ahí en la Universidad de Lugares que un grupo de amantecas que son originarios, tienen sus talleres allá en Azcapotzalco, ¿no? Había que comentarnos. Pero bueno, aquí está un plano de la vista superior de nuestra ciudad hoy fundada, ¿no? Simbólicamente, esta es una representación occidental, no se pueden ver alrededor y las construcciones ya con claras referencias occidentales. Aquí las banderas que también usaban una muestra de cuál era la identidad, ¿no? Y cuál era la representación también que había en estas culturas, ¿no? Como mucha información se perdió, otra se alcanzó a rescatar, como en este caso, y con el paso del tiempo, ya hacia la época del siglo XX, comenzaron las representaciones de distintas, de estos símbolos, ¿no? En base a esa imagen romántica que se tenía de las culturas originales, como muestras de murales de Diego Rivera, en un palacio nacional en distintos lugares, Siqueiros, y también en el siglo XXI artistas que han tomado representación. Aquí porque ponemos esta imagen, esta diapositiva del planetario. Tal vez muchos habrán escuchado esta red, el calendario de las 13 lunas, esta investigación, este libro también denominado el código maya, el factor maya, perdón, de Argüelles, que es un motivo que se creara que en esta fecha del 2012 se terminara el mundo, no fue el fin del gran ciclo para el gran renacimiento, pero bueno, ha sido también intentos que de buena voluntad han terminado contaminando, haciendo mucho daño con esa desinformación. Esto en nuestro igual finales del siglo XX, del XXI, y tenemos a asociar ahora una imagen folclórica, ¿no?, de nuestras culturas originarias, y este tipo de desinformación se ha vinculado con extraterrestres, con fantasmas, espíritus, grupos, nahuales y demás, que rompe, ¿no?, con esta gran herencia cultural que tenemos, y esta misma imposición la vemos reflejada en este tipo de películas, como en el caso de Apocalipto, de México, que da una imagen de salvajes que nos asustábamos por, bueno, nuestros ancestros se asustaban por los fenómenos, por los eclipses y demás, pues imagínense, ¿no? Qué lejos, ¿no? Ahora conmemorando esta fecha tan importante en la que realmente es un logro cultural, tanto científico, artístico, espiritual, todo integrado en una demostración que hoy podemos sentir todos sobre nuestras cabezas, ¿no? Y bueno, desde esos esfuerzos, ¿no?, que han terminado causando una desinformación, hasta esfuerzos que procuran identificar cómo era originariamente esos ejes, nos cambian la idea, ¿no?, de cómo eran nuestras construcciones, nada que ver. Ahora veíamos también esta en la mañana con el doctor Ismael Arturo Montero. ¿Cuántos de nosotros, bueno, que tenemos la oportunidad de vivir aquí, o quien ha tenido la oportunidad de visitar la Ciudad de México, ha estado entre las calles y han apreciado las ruinas en el interior? Y todavía estas calles guardan esa alineación con esta gastronomía, ¿no? Esto cambia las dimensiones, ¿no?, de ver las ruinas ahí a ras de piso en el ultramundo, había salido hacia alcanzar el topo. Pero bueno, ya hay muchos registros también como estas cuevas mayas y esta integración multicultural, ¿no?, como este lugar tan emblemático, que es la plaza de las tres culturas, lleno de
de sangre, pero también llenos de conocimiento que se resguarda ahí en esas piedras, en ese gran templo originario que está en esos cimientos, ¿no? De Iztacalco, y también en nuestra ciudad, y también en todo nuestro territorio en Anáhuac, pues tenemos cantidad de monumentos escondidos en nuestra cotidianidad o escondidos entre la selva. Y las nuevas tecnologías, como veis, tenemos oportunidad de apreciar, ¿no? En aplicaciones de videojuegos que nos dan una visión diferente, ¿no? Que esto ya nos resulta más atractivo. Bueno, para las nuevas generaciones, este tipo de desarrollos en videojuegos pues da otra imagen de lo que es Anáhuac, ¿no? Tierra de contrastes, tierra de multiculturalidad, pero es una gran cultura originaria, ancestral, que debemos apreciar y rescatar, ¿no? Ahora en nuestro entorno, en nuestro momento contemporáneo. Se han apropiado de ella también los grandes hoteleros de la Riviera Maya, hasta de la costa de la Riviera Nayarit, en fin, por todo el mundo se toman elementos de nuestras culturas originarias, ahorita la moda es la cultura maya. Sin embargo, pues también como en este caso, ¿no? De Michel Droni, que en el santuario allá en el Valle de Bravo hizo una intervención en la montaña y pues, bueno, hizo de este espacio algo muy sofisticado, ¿no? Uno de los hoteles más exclusivos del mundo. Artistas que también hacen su propia interpretación del ciclo de los tiempos, de los jaguares, de los mundos míticos, de los mundos perdidos. Todo esto es Anáhuac, es México, es Veracruz, es Oaxaca, actualmente no se llamados así. Pero vemos la riqueza no cultural a pesar de esa influencia, de esta colonización. Hay mucha información que todavía se permea entre nuestras costumbres y tradiciones, influencias sudamericanas, africanas, brasileñas, andinas, argentinas, norteñas, polacas, rusas, y todo, además de esta gran mezcla, con toda nuestra flora, nuestra fauna, vemos la riqueza que nos llevan a nuestro Anáhuac, que este gran cuerno de la abundancia, parece que nunca se ha acabado, ha sido explotado 5 siglos, y pues aquí nuestra bandera, ¿no? Denominada Centenaria, la más bonita del mundo, y ver ese contexto, ¿no? que abajo también integra ese sincretismo, ¿no? Desde los colores, pero bueno, a lo que nos permite la raíz es nuestro escudo. Lamentablemente nosotros no tenemos ni idea, ¿no? de lo que representa. A alguien le explicaron en la escuela qué significaba el escudo, la bandera nacional, aquí de nuestros asistentes, ¿no? O alguien que sí levante la mano. Sí, y que... Pues nos decían que era, bueno, que lo pusieron postre, cuando venían en la realización de los aztecas, donde encontraron una serpiente, pusieron una pálida donde tenían que poner la ciudad. Sí, como que eso es lo más común, ¿no? Es como que nos queda. De hecho, esto es muy triste. Si pueden entrar a la página de presidencia.gob.mx, viene la historia del escudo nacional y ya es paupérrimo. Ahí se ve el interés, ¿no? que hay realmente por nuestra identidad. Pues es así tan escueto como esas letras que están ahí en www.presidencia.gob.mx. Pero bueno, nos quedamos mejor con que es la bandera más bonita del mundo. Pero aquí nos muestra un hecho interesante, ¿no? Ese sol que se posa sobre Tenochtitlan. Entonces, esto viene en relación. Imagínense, si luego uno no sabe ni dónde está, ni hacia dónde está el metro, hacia dónde está la central de autobuses. Ahora, ¿cómo orientarse astronómicamente con el sol? Esto implica un conocimiento sofisticado. Bueno, para nosotros que no estamos habituados a ver el cielo, no tenemos esa cultura, la cultura es ver hacia abajo, cuidarte de que no te roben, estar allí, no ver las estrellas, es raro, tampoco aquí ya se puede ver por tanta contaminación, siendo que antes era la región más transparente, ¿no? así denominada. Pero bueno, todo este desarrollo que nosotros vemos tan complejo, sí lo es sofisticado, pero tiene sus bases geométricas. Y es interesante que nuestra cultura hermana del Tahuantinsuyo también desarrolló esos marcadores, ¿no? Codificados a través
es el calendario, ¿no? Que también es importante mencionarlo, ¿no? ¿Qué calendario maya, que el calendario azteca, el calendario de los otonac? No, era un solo calendario, y también lo pueden consultar. Por ejemplo, están unas clases disponibles en www.nahuatl.com, www.nahuatl.com, que es una investigación que desarrolló Frank Díaz, que bueno, este libro lo ilustró también Carlos López, que está bastante interesante y está disponible para que puedan estudiar e informarse, ¿no? Porque también, por ejemplo, ahí en el chat nos decían, es que fue el día fuera del tiempo y salió el portal dimensional. ¿Dónde, no? Salieron las noticias. Ya sabemos que nuestros medios son muy sesgados, ¿no? Sacan lo que quieran, pero si se hubiera abierto un portal, pues hubiera sido un suceso mundial, ¿no? No pasó nada. Entonces, lo que sí pasó fue ese paso seminal. Igual estuvo nublado, algunos pudieron sentirlo, ¿no? Pero científicamente estaba el sol sobre nosotros a mediodía. Entonces, todo este proceso, para irnos más rápido, todo este calendario mezclado con esta observación, este registro astronómico, implicó un estudio muy preciso. Imagínense cuánto tiempo, ¿no?, se habrá llevado. Hay teorías, como lo decía el doctor Arturo Montero, a partir de dos marcadores es posible hacer una medición, si los dejas ahí un año, medir las sombras y ya obtener los días del solsticio y el equinoccio. De hecho, también les recomiendo, les vamos a poner las ligas en su página, que pueden checar, es www.montero.org.mx, o deletreo www.montero.org.mx, www.montero.org.mx. Ahí muestra cómo se pueden hacer mediciones astronómicas. Por aquí compañero Rafatiki estaba también haciendo mediciones, ¿no?, a partir de palitos y eso es interesante, de algo muy simple puedes hacer una medición de la sombra, bastante interesante. Bueno, seguimos para terminar en tiempo. Todos esos símbolos, esos vestigios que quedaron en estas construcciones, raramente los podemos apreciar así, tuvieron un registro, ¿no?, a partir de esto. Esta es una representación de un templo maya. Y bueno, vemos desde el origen, ¿no? Estas las culturas, ¿sí se acuerdan de dónde? En Oaxaca, ¿no? Le llaman los danzantes. Igual hemos tenido oportunidad de ver que hay rasgos mayas, que hay rasgos olmecoyos, que hay rasgos extraños que rompen con ese canon. Muchas de nuestras culturas intermedias han sido olvidadas. De hecho, ni los olmecas se sabe cómo se llamaban, ¿no? No se sabe la escritura de los Tihuacan, ni tampoco qué lengua hablaba, ni si se llamaba Teotihuacan. Ahí también vimos cómo estas culturas purépechas, que se llaman tarascas, o las culturas de los cuñados, pues no eran es denigrante, ¿no?, mostrar esa interpretación. Y bueno, apreciamos cómo el color, ¿por qué ese rojo y negro, ¿no?, que hacen huelga, o por qué significa? No significa el trini, la paz, y lo pueden apreciar en la parte inferior derecha de nuestra. Hay muchas gracias por poner ahí el cursor, ahorita lo van a ver. Viene el signo Nahui Papalo, cuatro mariposas y color rojo y negro. Trini, la paz, Nahual, lo visible como lo invisible, ¿no? Y esto viene también con relaciones de las escrituras rupestres, ¿no? Es el conocimiento, por eso se conoce, es la huelga, como también igual nos preguntaban, pero ¿por qué vienen de negro? ¿Están de luto? No estamos de luto ni nada, al contrario, es un color abstracto y es un color que en el contexto anahuaca representaba la pureza, ¿no? Totalmente contrario a nosotros, a nuestra cultura, que es el color blanco. Pero bueno, vimos aquí otro suceso astronómico, es esta que se da aquí en Chichen Itza, y todo este símbolo. Aquí veíamos, esta es la pintura, la fotografía más reciente, ¿no?, con mayor nitidez, y cuando muestra el territorio de Anahuac.
esas culturas donde se desarrolló, pues bueno, fue este territorio de lo que ahora es México. Aquí veíamos de nuevo esta bandera del mágico Apalo, entonces Mamiya Beki. Esta es la bandera del Nahuatlizque, pero esa es la bandera gay. Entonces es reciente. Hay que decir también que la bandera de Tahuantinsuyo también es reciente y salió de un medio de comunicación que vamos a retomar la identidad, hicieron la bandera y la institucionalizaron y pues ahora ondea en los palacios del gobierno de Bolivia y otros territorios, pero bueno, es la medición del tiempo, del ciclo del paso del tiempo, como a partir del maíz, que dio sustento, que dio oportunidad a preservarlo, a conservarlo y procesarlo como en tortillas y demás formas de consumo, pasando también con estas anteriores a 1500 antes de Cristo, representaciones de las culturas latinos, aquí también en este valle de Anáhuac, valle de México, y con los olmecas, ¿no? Cómo se fueron también representando, estandarizados por este círculo académico, ¿no? También en alrededor del año 1500 antes de Cristo, con esos registros astronómicos, los mayas, que bueno, un estuco allí en Palenque, en ese momento no se llamaban mayas, en este contexto se llamaban mensajes. Aquí en Xochicalco, ¿no? También ya es posterior a ese periodo clásico, y aquí la imagen de, pues yo creo que ahorita quedó así con el tormentón que se vino, ¿no? Con esa muestra. Este también es un artista más estadounidense que hizo las reconstrucciones, ¿no? Bastante atinadas, estas realmente son muy impresionantes, ¿no? Pero bueno, veíamos todo este contexto, ¿no? Que a partir de esa lucha de la conquista, como veíamos aquí en esta imagen, que es el Quechua, es que es Anáhuac. Pues Anáhuac tiene varias dimensiones, ¿no? Una de estas es lo que vemos aquí, esta isla de las flores, que bueno, era ahí en el lago Petén Itzá, ocupada por este gran, la última capital maya, Tayasal. Entonces Anáhuac es rodeado de agua, ahí vemos la isla rodeada de agua. Entonces nuestro continente también está rodeado de agua. Hay otros contextos, aparte de estos que nos dicen, los olmecas también tenían islas rodeadas de agua, era un concepto ideológico, ¿no? Que iba más allá. Y es raro, ¿no? Vamos a hacer más que nada asociar los olmecas con esas cabezotas. Pero vemos los emplazamientos, ¿no? De la pirámide de la Meta. Y también donde ¿no? que habíamos culturas de Oaxaca, ¿no? Allá en Monte Albán, que también servían como medidores del tiempo y del espacio, marcadores, como estas grecas, la ciudad de Mitla, central al inframundo, más muestras de los mayas, y tal, las culturas huastecas, tanto que son Tene, ¿no? El nombre que ellos se autodenominan. Y bueno, aquí está más tanto, con una ciudad impresionante que apenas está siendo, creo que en 2005 se abrió al público en general, pero de eso, el 1% del emplazamiento, este es semejante a Teotihuacán en sus dimensiones, o sea que imagínense lo mucho que falta por descubrir, pues es un paraíso, ¿no? Toda esta tierra, hemos estado más acostumbrados a escuchar así las cascadas de agua azul allá en Chiapas. Acá también hay ese tipo de bellezas impresionantes, ¿no? Y hacia el sur, bueno, las culturas otonacas, ¿no? Con esa sonrisa característica, la pirámide de 1865. Y estas representaciones, ¿no? De las culturas guatusechas o urepechas, con estas yácatas, ¿no? También del Zacual. Y en Teotihuacán, ¿no? Tenemos estos murales, ¿no? De la fertilidad y también la pirámide del sol tiene, como en este caso podemos apreciar la parte frontal, muy interesante ese fenómeno de luz y sombra, ¿no? Esto también lleva a las culturas chichimecas, que no son culturas de perros ni de salvajes, sino una cultura que también tenían influencia en base a la lectura de estos cielos. Y bueno, esta pieza maravillosa que recién tenemos oportunidad de contemplar ahí en el Museo del Templo Mayor, ¿no?
Tlaltecuhtli, nuestra madre del Padre Tierra. La vida de Dios que ya nos comentó Frank. Aquí veíamos, ¿no?, también este origen. Le estoy poniendo esta presentación que es la que tuve oportunidad de hacer en el examen de grado que da por la maestría que hice de artes visuales. Primero un contexto para explicar más o menos cuáles son las culturas que integran. Y ahora nos vamos rápido para seguir con nuestro programa en este contenido simbólico. Aquí vienen esas ideas simbólicas que son referentes a toda nuestra náhuatl, que mezclan tanto a los mexicas, a los mayas, a los huastecos, olmeque, a las culturas de Oaxaca, en fin, entre cada una de ellas cambia, hay variaciones en la lengua, pero la medida de la esencia es la misma. Como ahí nos decía, ¿no?, la luz es una y de ahí se distribuye y se irradia a siete tonos, a siete variaciones de color. Nosotros lo que vemos nada más es, o vemos maya, azul, o vemos mexica, verde, si lo quieren poner, o cualquier color que sea, pero nosotros por esta visión colonizadora hemos perdido la capacidad de ver la luz originaria de la que provenimos todos los anahuacas, ¿no? También decían, es que mexicano, mexica, ¿no?, anahuaca, ¿sí?, ¿no? Así que ni es mexica ni maya, somos anahuaca, tenemos una cultura madre y podemos ser mexicanos, estadounidenses, cubanos, guatemaltecos, lo que sea, pero todos en sí, nuestro origen, tenemos este proceder, y ellos, nuestros ancestros, nos muestran en sus mitos de la creación como no fue de una inspiración divina, ¿no?, sino que fue por sitios. Aquí vemos los cinco soles. Ahorita que nos encontramos, anteriormente hubo creación de seres que intentaron ser porque nuestras propiedades humanas. Listo. Y a partir de estos ciclos de tiempo, podemos ver que trasciende de la venida de nuestros ancestros, ¿por qué aztecas, ¿no? O sea, que los aztecas eran guerreros salvajes que hacían sacrificios humanos y provenían de Aztlán. ¿Dónde está Aztlán? Sí, está la isla de Mexicalchingo, ¿no? Así, en el poniente de México, ahí en la costa del Pacífico. Eso es anáhuac. Ese también está rodeado de agua. Aztlán, que es el lugar de la blancura. Entonces venimos del vientre materno, venimos de ese lugar mágico de creación. Y también dijo Tula, es la que está allá en Pachuca, ¿no?, hacia allá, por esa zona, ¿no? Tula también es la estabilidad, es la civilidad, lo que nos dan fundamento, ¿no? Por eso el hijo. Y también, bueno, representaciones de que hay un dios, o cómo le podemos llamar, si nos han dicho que aquí creían en muchos dioses. No, había principios que se impusieron, ¿no?, después como nombre de deidades. Es como decimos, de los católicos, es un dios padre, y hay San Bartolo, San Pancho, San Judas, San Anacleto, San Quintín. Y aquí había nombres, ¿no?, que tenían esas representaciones, esas vocaciones, ¿no? Ellos decían claramente, ¿no?, que nada más que Salcuat era su nombre, ¿no?, solo serpientes y mariposas tenía. Pero bueno, esta imagen en especial es muy importante apreciarla, ¿no?, en su dimensión. Es de Chilambalán, podemos ver en la parte superior, está un monito, ¿no?, con sus manos hacia arriba. Y podemos apreciar cómo está expandiéndose para capturar esa luz. O sea, ahí vemos una escalera que la lleva hacia el sol y está enmarcada, ¿no?, entre ese solcito. Entonces, algo semejante a esto fue lo que se dio ahora arqueastronómicamente este día. Pero no necesariamente, si lo llevamos a un sentido simbólico, nosotros podemos alinearnos con nuestro sol cada noche o cada día. Eso depende de nuestra voluntad, de nuestro trabajo físico y también interior. Pero bueno, vemos a continuación este proceso de los ciclos.
como veíamos este Senteo, no, de también era un hombre que tenía era de Quetzalcóatl, el Senteo que integra lo de arriba y lo de abajo, y bueno, la representación de Prometeo, de divina unidad, divinidad, aquí visto desde la perspectiva de los mayas, como bueno, nos decía también en agua, en los nombres de estas representaciones, en Olonis, en Agui, en Ipanyuca, ¿no? Es la tesis, antítesis y la síntesis, pero bueno, esta integración de lo Hualcóatl, de estos opuestos, ahí también podemos ver los colores rojo y negro, y este Xolotl, ¿no? Que también es una manifestación que podemos hacer y que hacemos, ¿no? Cuando estamos dormidos, inclusive ahí tiene una mano en la parte, en la que es la boca. Entonces, también símbolo de este Matil Xochitl, ¿no? Azcatlipoca con este proceso de tener un pie en el más allá, en otra dimensión, en otro plano, que es al cual, bueno, en este caso Potilsi, que es de esta ciudad, esta capital, esta Tolan Chicopotita, totalmente Tula, ¿no? Pero bueno, vemos este ejercicio de voluntad y de ensueño, ¿no? De que desde los olmecas hasta los mexicas se desarrolló, hasta que, bueno, terminó con la caída del Tayasal, pero aún así, también como los mayas se reservaron hacia lo más profundo de las selvas, también en las zonas de Michoacán, los purépechas se fueron al más recóndito de los bosques, han sido todos llevados hacia lugares muy, muy recónditos, y también de un lugar recóndito llegó este mensajero, ¿no? Carlos Castañeda, que decimos Carlos Castañeda, no, porque la ñ no es nada en inglés. Se le quedó, suena bien el comercial Castañeda, pero Carlos Castañeda, que también nos trajo un mensaje, ¿no? A través de todas sus experiencias dentro de sus obras, que son bastante interesantes, ¿no? Y bueno, pues aquí que hacen los zapatistas, ¿no? Pues bueno, ellos también están en ese territorio de Anáhuac, y ellos en 1994 pues, se levantaron contra este gobierno que ha mantenido una imagen folclórica de nuestra gran nación, y que a nuestros hermanos y bueno, indígenas, significa que es oriundo de su tierra. Nosotros también somos indígenas de aquí, de Ciudad de México, o de donde nos estén escuchando, es indígena de nación, pero acá en nuestra cultura, pues, indígena es la cultura que está segregada, que está pobre, que es ignorante y demás, pero pues no trasciende de eso. Aquí lo importante es de que pues ellos expusieron un mensaje de capturar otra vez esa dignidad. Y bueno, ¿qué consiguieron con todo ese enfrentamiento? Pues tienen municipios autónomos, ¿no? Aquí pues, también era en Cherán, Michoacán, pues, se rige, conocen cualquier autoridad. ¿Por qué? Porque es complicada esta situación, es causa de acción. Pero bueno, pasemos, también es de Anáhuac, ¿no? Porque o sea, se borró, se intentó borrar de la historia por decretos reales, pero pues ya después se instituyó México como tal, como nos decía Guillermo Marín, pues lo que se impuso es un colonialismo, porque nuestra democracia es bananera, así fue como se comentó, porque desde que México realmente se liberó de estas garras de la corona española, ¿qué fue lo que hizo? En lo que corresponde a nuestra cultura, se perdieron las lenguas originarias, ahí fue cuando empezaron a decrecer, y comenzó el saqueo, todos los registros que había de códices que en la época colonial se habían mantenido, pues terminaron quién sabe dónde, ahora no sabemos si están en colecciones, si están podridos, si están quemados, no tenemos ni idea. ¿O sea que la independencia no fue tan grande? No, al contrario, en lo que es la cultura originaria, pues vino a poner así como el penúltimo clavo al ataúd, ¿no? Y ahorita estamos cerca de eso, tristemente. Bueno,
ya pasando este, etcétera, ¿qué podemos hacer ahora en nuestra época, ¿no? Por regresar a nuestras raíces. Por ejemplo, estas representaciones de los artistas pues, hacen una muestra, pero necesitamos códigos. Ellos tenían formas de representar la información, los mitos. Nosotros no conocemos nada, los epigrafistas que son muy pocos, investigadores muy clavados en esto, son los que tienen esa capacidad, no lo difunden, no lo comparten. Entonces, ¿cómo queremos rescatarlo? Si para un epigrafista tiene que estudiar su licenciatura, su maestría, ahora tiene un doctorado, está bien, no tiene capacidad de comentar, saca un libro, se le mide ejemplares y se quedan ahí guardados. ¿Cuándo nos va a llegar esa información? Es muy difícil y también por eso es que a través de este esfuerzo de la asociación y del canal pues, intentamos que se difunda en primera instancia ese interés para conocer esto, que mi idea, ¿no? Porque nos enseñan muy poquito de nuestras culturas originales, muchos tal vez es la primera vez que vean un códice mixteco, ¿no? Este es un códice mexica, el códice cholo, ¿no? Y ver, entender, ¿no? Ahora ya con estas nuevas tecnologías, igual vemos que luego resulta más fácil pues, ver un icono, ¿no? Decir, ah, mira, esta es la propuesta que nuestros ancestros, los mexicas, y bueno, también desde antes, a partir del lenguaje de representación gráfico, tenían esta capacidad, ¿no? Como me gusta el pesca, el espejo, el poca, el pesca, el poca, el espejo. Como en el caso de Quetzalcóatl. Entonces, si no conocemos estas partículas y no estudiamos nuestra lengua originaria, difícilmente podemos valorar lo que tenemos, ¿no? Preferimos, o nos piden, tienes que aprender inglés o chino, porque ya son muchos chinos y si no estudias chino estás retrasado. Y mientras nuestras lenguas perdiéndose, ¿no? Es muy triste, así como vamos, los mayas, niños menores de 5 años, más del 80% ya no hablan su lengua, ya hablan el español. Entonces, apenas hace como un mes se hizo un esfuerzo de estandarizar el maya en la península, pero pues es nada, ¿no? En comparación de eso se tenía que haber hecho hace decenas de años. Bueno, estos son los textos mayas. Tristemente, la mayor de la población maya no sabe ni qué dice, no sabe ni qué existe, mucho menos nosotros como mexicanos, ¿no? Pero bueno, para eso estamos aquí y esto lo vamos a mostrar y a compartir para tener esa referencia. Aquí vemos esta lámina de Fendibari Meyer. También queremos que estas representaciones son mexicas y no son de las culturas por aquí, no voy a denominar así, pero bueno. Y mucha de esta información quedó en estos registros, en estos archivos coloniales, también en nuestras culturas originarias registraron y quedaron textos como Chilambalam. Y bueno, ya vimos estas orientaciones, cómo eran los templos. Vamos bien en tiempo, en unos 10 minutos terminamos para seguir. Así que agárrense porque ahí viene la marea. Si ya nos cayó la lluvia de agua, nos va a caer la lluvia de imagen. El diseño, ¿cómo es el diseño? Vemos estas proporciones, ¿no? Como nos contaba uno de esos modelos, de esos módulos y cómo se llevaron a estas pirámides. ¿Cómo medir en tiempo y en espacio? Aquí, esta es una muestra de la geometría, ¿no? También, esta es una muestra bastante... Es una muestra bastante interesante, ¿no? Que nos muestra cómo a partir, vemos en la parte inferior Malinalco, luego vamos hacia arriba de Malinalco y Zapa, luego 19 grados norte, 52 días, 52 días solsticio de invierno. Vemos cómo los vértices de cada, por ejemplo, del cuadrángulo de la estrella nos da distintas fechas. Acá en la parte inferior derecha, vemos por ejemplo, lo que corresponde al 28 de julio, después al 16 de mayo. Vemos ahí unos esquemas que, como nos comentaba el doctor Ismael Arturo Montero García, que luego, por ejemplo, como los tenemos asociado, ¿cuándo cae la primavera? ¿Es el 20 de mayo o el 21? ¿No? ¿Quién sabe? Entonces, hay distintos tipos de mediciones que se hacen y es importante también conocerlas, pero la geometría nos da ese principio. Aquí vemos cómo se conectan, ¿no? A partir de este círculo y este rectángulo. Y aquí vemos ese fenómeno también que nos comentaban
como en el caso de la zona olmeca, ahí vemos 13 de mayo a 31 de julio. Y bueno, estas son referencias que también, como hoy celebramos aquí este paso cenital, también se festeja en cada ciudad importante que tiene diferente latitud. Entonces hoy nos tocó aquí a Tenochtitlan, pero mañana sigue y se va el festejo hacia el norte, ¿no? Hacia Teotihuacán, me parece. El sol está bajando. Ah, sí, está bajando. Entonces sigue hacia Malinalco, me parece. Bueno, a ver qué precisa. Sí, no, sí, sube hasta el trópico y ahí empezamos. Sí, sube. Sí, pero en concreto desde que el sol pasa una vez y regresa, ¿no? Entonces, veíamos estos símbolos, ¿qué significan, no? ¿Por qué estas cuadrículas? ¿Cómo van representadas a estos símbolos? ¿Qué es lo que nos quieren decir? ¿No saben de ese mensaje de estar con los pies en la tierra, con estas direcciones para jugar con estos símbolos, ¿no? Vamos el atlachinón y todo de pelota. Esta es una muestra, ¿no? Nada más vamos a tener oportunidad de verlo después de las clases con calma. Y aquí podemos ver cómo ese quetzal, esa energía se posa, ¿no?, sobre este árbol. Es muy semejante, si sustituimos ese árbol, me parece que muy duro, lo sustituimos por un nopal, nos habla de ese mismo concepto, ¿no? Y esto se replica desde los olmecas hasta los mexicas. Entonces, Teotihuacán, cerámica, Cacaxtla, esta es de Malinalco, es un huérfano, ¿no?, que nos habla del movimiento divino, del principio de los tiempos. Esta es maya, esta es mexica, este es el xochicalco. Estos son esquemas que nos muestran el hijo del tiempo, del sacerdote, también este es un vaso maya, también lo mismo. Este es mixteco, que nos habla del sacerdote, el símbolo del emblema de Quetzalcóatl, el volcán. ¿Sí? Disculpa, pero voy llegando y no te preocupes, me llamó mucho la atención el que acabo de pasar. Este es la insignia que portaban los tlatoanis, porque se dice que cuando Quetzalcóatl se marcha, él se comunica, también llega con los hermanos mayas, y el detalle es que él habla de que va a regresar cuando las dos mitades del caracol, cuando los pedazos se reúnan, ¿no?, se funden en el agua. Entonces yo creo que también habría que cada quien poner su pedacito, ¿no?, para que este caracol vuelva a formarse en el agua a través de la naciente, la civilización de la agua. Sí, es muy interesante esa lectura, igual la referencia que podemos hacer con esa mitad y esa otra mitad del caracol, desde que el tiempo se cumpla, ¿no? Entonces hay veces que sí es importante, o sea, y este emblema de la persona que tenía el conocimiento, el poder que tenía, esa pero también hay una vírgula, ¿no?, que está en el interior de eso, que tenía la palabra, que tenía el conocimiento, el aliento divino, ¿no?, para transmitirlo y actuar y ser ese vocero que tuviera voluntad, ¿no? El detalle más que nada es porque, bueno, yo la hice investigaciones a los independientes, a los autóctonas y autónomas, y he notado que cada quien tiene una clave, ¿no? Los chistecos tienen un pedacito, ¿no?, de este gran contexto, y los mayas también. Y ahorita me llamó mucho eso la atención, porque llegó a mi mente el recuerdo de que ya había leído varios libros con interpretaciones metafóricas, no sé qué llaman las parábolas, y se habla de que Quetzalcóatl en Cholula rompió su insignia que la deidad misma le otorgó, y sus sirvientes, sus vasallos, por así decirlo, sus seguidores más que nada, lo resanaron con oro, ¿no? Entonces él se llevó, digamos, por así decirlo, ese pedazo, pero roto. Entonces, a partir de ese momento, los tlatoanis de todas las naciones, porque como civilización dices, coincido mucho contigo, pero hay muchas naciones dentro de esta gran civilización,
y los mixtecos y los zapotecos y hasta incluso los chiwis, los dakotas y todo, se quedaron con un poco, ¿no? De estos minerales, ¿no? Sí, exactamente. Son culturas hermanas que conservan ese vínculo, ¿no? Original, y también todo está en espera de ese retorno, ¿no? Y que bueno, está cerca, ¿no? Y se está sintiendo vibrar en las calles, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias. Y ya vamos a compartir más información. Sí, gracias mucho. Agradece la participación. Ahorita también le respondemos en el chat. Estamos a 5 minutos de terminar esta presentación para seguir con la que sigue. Es una muestra para que las vean, para que ensueñen, para que conozcan, ¿no? Esta información que a partir de la medición de los ciclos, del tiempo, del espacio, el ejercicio de la cuenta matemática, la cuenta de los ciclos, permeaban hasta cada uno de los seres que nacían y que desarrollaban su vida en este Tlaltipa, en este Anáhuac, en este ciclo del tiempo. Y también interesante, nosotros estamos regulados todo, hasta nuestro color, nos dicen, esta es la teoría del color, estos son nuestros colores originales. También pueden decir, es que el azul, ¿dónde está? Por ejemplo, este argüelles, así, el sustituyó también. Es que el negro igual está muy oscuro, ¿no? Hay una pieza que sea más bonita, que sea más brillante. Y no, las fuentes nos dicen esto y sé que por algo, ¿no? No es nada más por gusto, no está en una tradición y un contenido simbólico que es digno de respetar. Y cómo podemos ver que si cuento, ¿no? En los estudios que se han hecho de estas piezas, podemos ver la reconstrucción de los colores, por ejemplo aquí una colección. Entonces ya vemos que esos colores cambian. ¿Quién los hacía? Los platitos, los artistas que integraban todo este conocimiento. Este es un libro que tocó hacer, que describe, ¿no? Cuál es ese proceso para que el niño tuviera oportunidad de desarrollar una conciencia, ¿no? Un acercamiento, más que nada para conocer esta cultura originaria, ¿no? También pueden checar en www.teoyaotl.com o del letreo www.teoyaotl.com que es el guerrero divino cordero. Carlos López también le mandamos un abrazo. Hizo, ¿no? Está bastante interesante. Él con un sentido de acercarlo a los niños, aquí lo retomé para que estos niños tuvieran oportunidad de conocer su imagen. Dado las imágenes están delineadas y el interior tiene textura, ¿no? Para dar un contexto de unidad, pues todo con muestras de vaso, de escultura, de relieve, de distintas piezas, que bueno, si también se van a tener la oportunidad de verlo escrito, ¿no? con mayor calma. ¿Esto con qué sentido? Es importante que nuestros jóvenes tengamos conciencia, ¿no? de nuestro origen, de dónde venimos, y es aquí, ¿no? De este Anáhuac que nos permite fluir, que nos permite encontrar nuestro corazón, encontrar nuestro punto. Y aquí vemos cómo ese proceso, ¿no? Posición, aquí hay un mapa italiano, ese territorio se llamaba Anáhuac o Imperio Mexicano. ¿Y qué pasó después? Pues estos mapas pues están ahí escondidos y nuestros libros de historia pues tienen cosas sin sentido, ¿no? Inclusive mi mapa de esto. Este es el archivo de Indias, ahí se encuentra en Sevilla, España, también en la Biblioteca Nacional de Madrid. Este es nuestro archivo general de la nación. Aquí qué podemos encontrar, casi como esta, ¿no? Que nos dice que se fueron enseñoreando en esta tierra, que su propio nombre es Anáhuac o Anáhuac, página 156, no es sacada de la manga. ¿Quién hizo este registro? Es de Bartolomé de las Casas y Motolinía, entre otros. Con este caso Motolinía, que nos dice en esta tierra de Anáhuac contaban los años de 4 en 4, y así como esa cantidad de citas. Aquí en este caso, Teresa Benier, hasta Humboldt. Esto era Anáhuac antes de 1821, ya después se fragmentó,
Por ejemplo, se pasó el dedo de esta extensión, que es el segundo país más grande del mundo, a quedarnos con este terruño, ¿no? Aún así es enorme, inmenso, pero todo eso a partir de la corrupción, de la imposición y de la división, ¿no? Entonces es momento de que eso termine, eso es lo que nos impusieron, es lo que a sangre y fuego, a muerte, incluso como gente que nos hizo con este tipo, que vivía aquí, esas eran sus casitas y afortunadamente, bueno, a pesar de todo ese proceso, ahí se conserva mucho material, que como en el caso de este señor que amigo de Miguel Hidalgo y Costilla, él registró esta frase, esa introducción al Teomostli. Aquí nada más, a manera de síntesis, es una vez de que me encanta, dice, hasta la época presente, y es de 1822 el libro, hasta la época presente habían cerrado vuestros labios, así como lo yo tengo demostrado que pertenecéis a una nación grande, llena de valor y de virtudes, yo soy el paradigma, porque vuestros mayores, por línea materna, no fueron unas hordas inmundas que vagaban errantes por la selva, sin ideas de cultura y sociedad, sino que pudieron muy bien para encontrarse con los antiguos griegos y romanos. Tal es el objeto de mi empresa. Por un lado, qué emoción, ¿no? Que alguien en ese periodo tuviera esa voluntad. Ese libro que está pudriendo ahí en la Biblioteca Nacional de España. Y si esto lo traemos a nuestra época contemporánea, digamos que prácticamente estamos igual. Nos ocultaron quiénes somos, nos impusieron una caricatura, una historia manipulada, fingida, pues nada más ciertos intereses que combinan a ese modelo que lo único que quiere es que estemos ignorantes, que seamos como zombies. Y no, afortunadamente ahora se está viviendo y se está sintiendo por las calles de nuestro México y en el mundo, porque eso trasciende a Nahua, que es eso, es esa voluntad, ese guerrero, esa persona que busca la verdad, que busca la realización. Así que Anahuac tiene muchas dimensiones. Para terminar, querer agradecer, igual si tienen alguna pregunta o comentario, con mucho gusto ahorita lo respondemos para pasar a la siguiente ponencia que os había quedado pendiente. Y voy a prender la luz allá atrás, por favor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Me dio un San Vicente también, que San Vicente. Ah, San Vicente, ¿verdad? ¿No estaba hablando de los santos? ¿Quién fue la de los santos? San Vicente. Sí, o sea, ahorita seguimos, vamos a responder también al chat mientras pasamos la ponencia. ¿Qué es la 1 o la 3? ¿Qué mandaste? No, prefiero con la 1. Aún. Sí. Vamos a pasar a esta siguiente ponencia para después hacer nuestra entrega de constancia, de conocimiento. Ángel, por allá. En cuanto a los romanos, aparte de la Constitución, o los derechos que analizamos, ¿qué otras aportaciones nos han dado? La estructura nahuata. No, hacia la estructura nahuata, en la cultura romana. Este ha sido, de hecho, se legisló en el siglo XVI que había el derecho de indias. Entonces hubo un diálogo interesante entre personas sabiondas, así que tenían el conocimiento de ambos derechos, y hicieron un proceso de interacción. Yo creo que el máximo representante de esta de este proceso del derecho romano y de la validación de los derechos humanos, estamos con Bartolomé de las Casas, que él, por ejemplo, también, como tuvimos oportunidad de ver en nuestro taller de identidad y raíces, cuando se juzgó a Francisco de Namaste allá en Valladolid, bueno, sufrió un proceso desde Zacatecas hasta aquí en Ciudad de México, Veracruz, de Veracruz a La Habana, de La Habana a Islas Canarias.
De ahí a Sevilla, de Sevilla a Madrid, Madrid, Valladolid, todo ese proceso como 2 años se llevó. Sí, de Namastri. Entonces, él era Tlatoani Caxán, allá de en Chichimeca, ¿no? Que allá también los chichimecas tienen. ¿Dónde estaba quién, perdón? ¿Dónde estaba? Aguascalientes, Zacatecas, en esa zona, Nochistlán, Jalisco, Guadalajara. En esa zona que se integra en este estado de Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas. Entonces él era el tlatoani, dijo, no queremos más muertos, se fue para allá. Entonces empezó un proceso judicial donde Bartolomé de las Casas, que bueno, se ordenó allá en Sevilla, que era también como obispo de Chiapas, tenía conocimiento de todo ese proceso de legislación, del derecho romano. Entonces, él a dialogar con Tenamaste y de fundamentar sus derechos humanos, causaron un precedente, evidenciaron que la corona española había usurpado al invadir y al causar guerra y muerte, ¿no? Y dividir. Entonces, sentó un precedente, pero aunque le hayan ganado en la corte, en los juicios, no sabe qué pasó, si le regresó a su tierra ya en Nochistlán, me parece no. No sabe si murió en la cárcel, ni se perdió en la historia, pero al menos sí ganó esa batalla, ¿no? Sí. A partir de lo que él ya tenía como Anahuaca, como Caxcán, pudo integrar su defensa a partir de este derecho romano instituido y que era con el que. ¿Por qué romano así? Bueno, aquí, a quien vino a invadir también fue la Iglesia Católica, y a partir del convenio que hicieron, pues, el botín. Casi mitad y mitad para la corona española y la mitad para el Vaticano. Entonces ellos, a partir de ese derecho romano, pues era que me ayudaban eso y otras cosas más, ¿no? Que ya después vendrían a este proceso de inclusive de generaría con la Santa Inquisición, ¿no? Pues igual también se manipuló ese derecho. Sí, es muy curioso, pero dentro de la gran pontificia, pues, una de las primeras cátedras que hubo propiamente en México fue la cátedra de Derecho, y específicamente de Derecho Canónico, pues, que yo creo que sería la fundamentación, pues, de cómo se enraiza el Derecho Romano en México. Pues. Sí, también eso es muy interesante. Qué bueno que nos lo puedan compartir. Igual quieres pasar para media hora en mi izquierda, okay, para entregar, así que hacemos entrega acá del micrófono a Frank. Sí, ¿qué te lo paso? Yo creo que no tiene sentido. Sí, fíjense que me gustaría tocar con ustedes para salir un poco ya de los aspectos históricos y los y de las ciencias históricas. Me gustaría referirme ahora a cuestiones ideológicas y filosóficas y teológicas. Es decir, ¿cómo fue que acá en Anáhuac un grupo de personas alcanzó un alto nivel espiritual y además un excedente energético que les permitió construir una civilización? ¿Y cuál era la base ideológica de esa civilización? Finalmente, cada civilización de este mundo, si vamos a hablar en plata, la verdad es que los conceptos nacionales son secundarios. Los grandes conceptos que mueven a las masas son religiosos. Por ejemplo, las naciones que componen el área islámica son secundarias con respecto al concepto del Islam. Las naciones que componen el área budista son secundarias con respecto al budismo. Y pasa lo mismo con el cristianismo. A largo plazo en la historia, lo que se queda son esos grandes bloques religiosos. Uno de los grandes bloques religiosos de la Tierra fue el conformado por las civilizaciones de Anáhuac y el Tahuantinsuyo. Para simplificar, diríamos que Anáhuac era América al norte de Panamá y Tahuantinsuyo, pues, al sur de Panamá. No se trata, por lo tanto, solo de esos núcleos donde se construyeron pirámides y calzadas y demás, sino que la cultura iba más allá. Tal como pasa con el cristianismo. No podemos decir que el cristianismo únicamente esté, por ejemplo, en el DF. El cristianismo en México sigue para los campos y hasta para la selva, y está llegando ya al Amazonas el cristianismo. Pues bien, así pasa con la cosmovisión tolteca desde el punto de vista religioso. Tenemos también que tener en cuenta que lo que hoy llamamos religión no era exactamente, esa palabra no se la aplica exactamente a lo que había aquí en Anáhuac. La religión, por lo menos la cristiano, judaico, musulmana, se basa en qué concepto principal.
en un conjunto de creencias, en un conjunto de creencias que a su vez dan origen a un conjunto de normas. Detrás de cada regla, detrás de cada ley, como saben muy bien Chauri, pues hay una costumbre, y detrás de la costumbre pues hay una creencia. En Anahuac y en Tahuantinsuyo no era así. La religión no se basaba en creencias, sino se basaba en prácticas. Por eso la palabra Nahua, por ejemplo, más cercana a la religión es Teoyotica, que quiere decir el proceder espiritual. No era acumular un conjunto de dogmas. Eso no significa que no hubiera creencias, que la gente común no tuviera todo tipo de creencias, sino que se le ponía a la persona un modelo de conducta, no algo a creer. ¿A dónde voy? Las fuentes, los cronistas de Indias, tanto los nativos como los españoles, son las fuentes principales para decodificar el enigma anahuaca. Si no tuviéramos a los cronistas de Indias, no sabríamos ni cómo se llaman los 20 signos de calendario. Así de simple, no sabíamos ni cómo se llama. Por lo tanto, la verdadera piedra Rosetta, con todos los problemas que pueda tener, son los cronistas de India. Eran católicos y por lo tanto distorsionaron mucho la información, a veces de buena fe, porque finalmente estaban asustados, y otras veces de mala fe. Pero también existe una cosa que se llama método antropológico, que permite escarbar dentro de la información para sacar el lado positivo y desechar lo que no funciona. Entonces, estos cronistas de India estaban un poco desconcertados. Uno de ellos dice: a mí lo que me asombra de estas gentes es que tenían rituales para todo, pero no tenían idea de Dios. Otro, por el contrario, dice: bueno, es que tenían dioses hasta por las orejas. Entonces, tú notas en las contradicciones entre los cronistas el desconcierto que sintieron al enfrentarse a una ideología diferente. El cristianismo, por ejemplo, se te pide que creas en Cristo. En Aragua no se le pedía a nadie que creyera en Quetzalcóatl. No se trataba de yo creo en Quetzalcóatl, sino de yo tengo la posibilidad de llegar a ser una serpiente plumada, de llegar a ser un Quetzalcóatl. Por lo tanto, tengo que seguir una serie de prácticas. Tengo que incorporar una serie de normas, es obvio. Luego, la idea no es yo soy creyente, sino yo soy practicante y puedo llegar a ser fulano de tal. ¿Esta idea de dónde sale? En el viejo mundo, específicamente en las religiones de la herencia bíblica, encontramos unos avatares que vienen del cielo, que son hijos de Dios, que hacen milagros, que son impecables. El caso, por ejemplo, de Jesús, impecable. No tenía pecado desde su nacimiento, nunca supo lo que era pecar, por lo tanto, nunca supo lo que era no pecar. Nunca supo lo que era sobreponerse al pecado. En Aragua tenemos, por el contrario, un Quetzalcóatl que en su forma humana se llamó Seacatopinzi, que era pecador empedernido. Y debido a eso, y que cometió los principales pecados de esa época, incesto, autoglorificación y embriaguez, fue condenado prácticamente a muerte. Para no matarlo, lo mandaron a la zona maya. Hizo una peregrinación muy dura, porque iba con varias personas y al pasar por las montañas se murieron casi todos de frío. Estaban huyendo, estaban siendo perseguidos y se refugiaron cerca de la ciudad de Mayapán. En esa época se llamaba, bueno, en un campo que les dieron allí, porque eran bastantes personas, y los nobles mayas se inquietaron de recibirlos dentro de la ciudad, solo les dieron un campamento. El caso es que yo me imagino que su estado psicológico era de tremenda confusión. Cuando hablamos de un Cristo o de un Quetzalcóatl, estamos hablando de un producto final. Ese producto final es después de la muerte. Hay un códice que se llama Anales de Cotitán, que dice claramente que Seacatopinzi nunca supo que él era Quetzalcóatl. Entonces vamos a rebajarlo aquí a nivel humano, porque lo interesante de la cosmovisión anahuaca, que de la propuesta religiosa y espiritual de Anahuac, es que estas imágenes divinas no están para ser adoradas o creídas, sino para ser incorporadas. Luego, no son ni tan divinas, son imágenes humanas. Hay uno de esos paradigmas que tenemos que romper para entender Anahuac. Nosotros, como cristianos, dividimos al mundo en profano y divino. El resto de las culturas no ha dividido al mundo. El mundo es uno solo. Profano y divino están unidos. ¿En qué? En la acción. Profano y divino se separan únicamente en las creencias. Si eliminas la creencia de tu cabeza, lo que queda es una sola cosa. Y entonces descubres que hay un camino. ¿Por qué hay un camino? Porque hay un modelo. Seacatopinzi y demás avatares de Anahuac fueron modelos de vida. Dejaron una muestra de qué es lo que hay que hacer. Y para que sean modelos viables, es decir, para que sean un puente, es necesario que vayan desde el pecado hasta la impecabilidad, desde lo imperfecto hasta la perfección. Porque si no, no son modelos. ¿Qué ejemplo nos puede poner a nosotros uno que nació inmaculado, de una virgen que además nació inmaculada? ¿Ven? Y me pregunto, ¿la abuela de Jesús también nació inmaculada? ¿A dónde va a llegar el asunto? Las religiones teístas se han metido en un callejón sin salida. Y por eso se han alejado de la práctica. Y por eso los creyentes de las religiones teístas generalmente son hipócritas.
es creencia de domingo. Pero yo no conozco todavía ningún cristiano que diga, voy a hacer ayuno hasta que sea Cristo. No he conocido ni uno que se plantee algo tan sencillo como eso, tan elemental, además, tan obvio para los creyentes, ¿no? Pues bien, fíjense que la composición de Anahuaca se conformó hace unos 5.000 años con los olmecas. Pienso yo que hace unos 5.000 años, aunque los arqueólogos le dan a los olmecas un máximo de 3.800 años en el pasado. Sin embargo, cuando vemos ya las grandes pirámides, las cabezotas, los rituales, la religión instituida, eso significa que hubo un precedente de al menos un milenio de formación, periodo formativo, o las cosas no caen del cielo, me parece a mí. En otras palabras, estamos asistiendo por lo menos a 5.000 años de conformación de una ideología a la que los pueblos de habla náhuatl le llamaron toltecas. Quién sabe cómo se llamaba antes, pero está claro que era una ideología continua que cambió de nombre según cambiaban las lenguas, así de simple. Pues bien, esta ideología estaba relacionada estrechamente con el calendario. El calendario ponía el formato para que pasaran las cosas y los seres humanos se encargaban de cumplir con ese formato. Así que el concepto mesoamericano de profecía no era como el nuestro, cosas que van a ocurrir mágicamente en el futuro, sino era un concepto interactivo. El calendario me da un modelo y entonces yo pongo mi voluntad y hago todo lo posible para cumplir con ese modelo. Porque ese modelo finalmente está basado en experiencias precedentes, es un modelo válido. Pues bien, la cosmovisión anahuaca decía que la conciencia suprema, llamada Mixcoatl, llamada Quetzalcóatl, se focaliza en un ser humano de cuando en cuando. Y ese ser humano llega a ser un Quetzalcóatl. Pero a diferencia de la cosmovisión cristiana, en que ese ser humano es uno solo, en anahuaca se trataba de cualquiera que lo intentara. Por eso dice el credo tolteca, según quedó en el códice de Matritense, su nombre es serpiente emplumada. Es decir, desde abajo hasta arriba, desde la serpiente hasta el ave. Y no pide nada, excepto serpientes y mariposas. La serpiente es el cuerpo y la mariposa es el alma o los poderes de la conciencia. Por lo tanto, te pide completo. Es decir, no hay una diferencia esencial entre el devoto y la serpiente emplumada. En la historia de Anahuaca ha habido varias serpientes emplumadas que se recuerdan por su nombre. Si uno las va ubicando en un cuadro cronológico, ve que aparecen aproximadamente cada 1.000 años. 1.000 es un número decimal de nuestra manera de contar, de modo que no es exactamente el número mesoamericano, pero se aproxima. Puedo mencionar por sus nombres, por ejemplo, a Nanahuatzin. ¿Habían hablado de Nanahuatzin? Nanahuatzin fue una persona que era un tipo sumamente pecador. Tenía en su cuerpo las marcas de una vida de lo más disoluta. Y un día dijo, pues ya basta de seguir sirviendo al mono. Ahora quiero descubrir qué es lo que hay del lado allá. Y se hizo Dios. Así de simple. Dios no existe mecánicamente. Dios no existe más allá. Dios es un potencial. Y cuando lo activamos, Dios existe. Y existe en uno, obviamente. Nanahuatzin entonces hizo sol. Y no estamos hablando del astro. Estamos hablando de aquello que a lo que el astro le da sentido, lo que el astro significa. El astro es un símbolo de algo más allá. Otra persona que se puede mencionar por nombre y apellido es Weman. De huevo es la pala. Este señor, según dice Itzilxóchitl, escribió un libro hacia la década del 30 antes de Cristo. Estamos hablando de un personaje histórico. Otro personaje, por supuesto, más conocido fue Seacatopilsin, que nació en 947 en Tula. Su historia es un modelo porque fíjense que vivió solo 52 años, porque se suicidó, no por nada mágico. Simplemente a los 52 determinó irse para dejar un modelo de cómo hay que organizar la vida. A los 13 años se fue a estudiar a Xochicalco, después a los 26 años lo eligieron rey. Más bien, lo enviaron a estudiar a Tulancingo. Tulancingo se formaban los que iban a ser jefes de Estado en esa época. Después a los 30 fue a Tula, se hizo rey del imperio que había en esa época, el imperio tolteca, que hablaba náhuatl, que es una lengua pariente del náhuatl. Y poco después se le apareció Tezcatlipoca. Él se fue a vivir hasta los 39 años como fugitivo, les decía, a la zona maya, y de ahí regresó a la zona de Cholula. Pero antes viajó con los cachiqueles, con los quichés, llegó a Centroamérica, se dice que fue a todos lados. A mí me da la impresión de que su vida es un modelo de integración anahuaca. Él no se quedó en un solo lugar, él integró todas las culturas, si es que se le puede llamar culturas, a las diferentes modalidades regionales del territorio. Con lo cual nos está dando una lección y nos está diciendo algo. El rescate, el recobro de las raíces, lo que tengan de valioso, solo se va a hacer el día que perdamos la
visión étnica y regionalista, y voy más allá, incluso la visión nacionalista. Nacionalismo es un mal importado de Europa. A mí que me importa una raya sobre el terreno, y más si la pintaron los gringos, que me importa una raya en el terreno. A mí lo que me importa es cómo es la persona, no de qué lado de la raya viva. Eso hay que extinguirlo si queremos hacerle bien a las raíces, porque lo que está destruyendo las raíces es seguir con esas tendencias coloniales. ¿Sabes qué hizo la colonia? Lo primero que hizo fue poner rayas y decir, no te lleves con el vecino porque el vecino te quiere hacer mal. Todo contacto tiene que ser vertical. Tiene que ser entre la élite dominante y los dominados. Como resultado, dos aldeas vecinas empezaron a hablar dialectos diferentes. En este momento, por ejemplo, el náhuatl, que es una lengua bien unida, ahora se habla más de 100 variedades. Eso es un proceso colonial. Y cuando vemos una persona que dice, no, porque mi aldea se habla así, tengo que seguir hablando así, esa persona está sirviendo intereses coloniales, que sigue, la colonia sigue, la colonia no se acabó. Tenemos que hacernos un gran esfuerzo para ir más allá, lo digo por mí mismo, para ir más allá de esas cosas que nos han sembrado durante toda la vida, que nos siembra la cultura. Nos siembra la idea de que para hacer algo tenemos que separarnos de los demás. Tenemos que ser distintos a los demás, por lo menos ponernos una pluma en la cabeza para ser diferente a los demás, o pronunciar en agua sin mo. Porque yo lo pronuncio sismo, y entonces soy diferente, y por eso me siento algo. Tenemos que aprender a sentirnos algo en aquello que compartimos en común. Incluso tenemos que ir más allá de los límites que nos separan como humanos para encontrar que compartimos algo en común con toda la vida. Y esta es la propuesta nahuaca esencial. ¿Qué compartimos? Con las amebas, las plantas, los animales, los hongos, los extraterrestres de tierra. ¿Qué compartimos? Porque estamos vivos, compartimos algo más. La e incluso con seres, no sé, cibernéticos, autoconscientes que vengan en el futuro, pues seguro que vienen. Compartiríamos algo con esos seres. Esa es la propuesta de Anahuaca, ya eso le dieron el nombre de Tezcatlipoca. Compartimos la percepción, si quieren decirlo de una manera más antigua, la conciencia. El hecho de ser consciente de lo que hay ahí, de ser consciente del otro. Eso, finalmente, es la esencia del nahualismo. Quiero salir de la idea folclórica del Nahual como uno que se convierte en animal. Nahual simplemente significa uno que es capaz de transformarse, de transfigurarse. Pasa del simio al dios. El Nahual es un dios. Da la casualidad que es el verdadero. ¿Por qué es el verdadero? Porque es el que se puede experimentar. Y aquí entramos en otra idea nahuaca clásica que quedó recogida en un libro llamado Huehuetlatoli. Es verdad lo que puedes comprobar. Eso es verdad. Lo demás no tiene sentido. ¿Por qué debería ser diferente? ¿Por qué? Cuando te dicen, créeme a mí, pero no puedes comprobar lo que yo te digo porque es una cuestión de fe, hombre, eso se llama estafa. Hay que salir de la ingenuidad. Entonces la propuesta, y lo dice bien claro, ser toltecas, seres humanos, experiencia propia. Toltecas. Fíjense que también la enseñanza de los diferentes avatares de la serpiente plumada quedó recogida en libros. Según dice la historia, el más antiguo canon en Mesoamérica se llamó Teo Mosli en náhuatl. ¿Qué quiere decir? Teo Mosli, se forma Teo y Amosli, libro divino. Y parece que lo escribió bueno o lo compiló de tradiciones más antiguas un siglo antes de Cristo, medio siglo antes de Cristo. Pues bien, ese libro se fue nutriendo con otros textos. Parte de ese libro es un texto llamado Huehuetlatoli, que es bastante amplio, se ha traducido más o menos una cuarta parte de lo que se conserva. Quiero decirles que el Teo Mosli se conservó hasta 1700, ¿qué? 1746. Sí, no se extinguió cuando llegaron los españoles. Para empezar, vamos a salir de la idea de que todo se acabó y todo lo acabaron. No. Fue mucho más dura la independencia que la invasión. Mucho más dura para las raíces. Así que vamos a empezar a desmitificar situaciones. Los españoles, con todo lo que traían y con todos sus sustos y demás, por lo menos recogieron esos textos. Los recogieron para poder hacer juicio después a los herejes y a los idólatras, pero los recogieron y por triplicado. Entonces no se vale que los dejemos podrir, como dice Vicente, en un estante, en las bibliotecas y demás, y después hablemos de qué malos los españoles que vinieron a invadir. No, no se trata de eso. Tenemos una responsabilidad. En este momento yo creo que quedan por lo menos tres cuartas partes de Teomón completas y hay que traducirlas. Esta escuela está hecha justamente para formar traductores de náhuatl clásico capaces de entrarle a los textos teológicos. No es importante que puedas pedir papel higiénico, es importante que puedas traducir el nombre de una deidad y que lo traduzcas bien y que comprendas lo que hay detrás de ese nombre.
Vicente les va a hablar ahora del programa de clases de esta escuela. Nosotros comenzamos un nuevo curso, un nuevo año escolar, el 13 de agosto. Escogimos esa fecha por ahí, ya saben que tiene un gran significado. Y queremos, bueno, el 13 de agosto vinieron a ver, ahora el 13 de agosto te vamos a imponer nuestra revancha. Nuestra revancha no es con armas, o por lo menos no con armas materiales. Son las armas de las emociones, de la vitalidad, del cuerpo físico y del intelecto. Son las armas de nuestra totalidad, que tenemos que cultivar. Vamos a sacar las raíces del folclore. Con todo respeto, pero vamos a sacarlas de las plumas. Porque si no somos capaces de adaptar las raíces a los retos de esta época, se van a extinguir, así de sencillo. No podemos hacer nada contra ese 80% de niños que ya no habla maya en la zona maya. Pero podemos seguir trabajando nosotros y calificarnos en maya. Mi consigna es que cada mexicano conozca mínimo una lengua nativa, si es posible dos. Entonces yo les propongo entrar al reto. Aquí van a haber clases libres, clases libres de náhuatl clásico. Vicente es uno de los profesores. Y si nos quiere decir algo más de curso. Sí, muchas gracias. Como comentábamos, a partir de este proceso, el día 13 de agosto, que es lunes, vamos a iniciar con las transmisiones de los cursos para tener una idea desde la base, también para ir paso a paso en este proceso. Y bueno, ahorita hemos tenido alguna complicación por cuestión del audio, no se preocupen, va a estar la transmisión en vivo cuando la queremos, tan circunstancias por estar en vivo. Y bueno, vamos a tener como una referencia que el día 13 vamos a mandarles también a través de su correo electrónico. Ahorita les vamos a pasar una hojita para que se apunten a los nuevos. Y también les vamos a publicar los que sean los usados también. También, sí, lunes 13 de agosto. Vamos a inaugurar también con unas un par de tres conferencias y vamos a hacer el inicio de la clase para darle continuidad. Desde ya les estaremos dando informes, tanto que para que puedan sea posible acudir en persona, lo haga. Nos también vamos a tener facilidad para que nuestros hermanos del interior de otros países también lo puedan checar. Así que bueno, ahorita nada más les voy a pedir de favor que se apunten en la hojita. Nosotros les hacemos llegar la información. Lo que vamos a ver en esta plataforma va a ser desde nuestra perspectiva de cada una de las culturas, para continuar con lo que estamos haciendo en la Universidad Obrera, con esto del simbolismo. También vamos a tener otro curso que va a ser relativo hacia tecnología comparada. Náhuatl, y también otro de que estamos atentos, va a tratar sobre geometría o simbolismo, vamos a geometría sagrada, para también integrarlo. Entonces vamos a hacerles llegar los programas para que los chequen y den también sus tiempos. Ahorita vamos a tomar un receso. Nada, les voy a pedir, ahorita les van a pasar una hojita para que se apunten, y a las 8 hacemos la entrega de reconocimientos para que nos acompañó en el taller de identidad. Como vemos aquí, lo importante, lo que queremos es de que cada uno de ustedes tenga ese conocimiento, tanto para compartirlo, nutrirlo con su familia, con sus seres cercanos, que no puedan ser. Hay investigadores que están también asesorándose y haciendo fluir esta información. Pero lo que queremos hacer es de cambiar esa imagen, ¿no? Rudimental, esa imagen folclórica, porque somos herederos de una gran cultura, de una gran civilización, que es Anáhuac. Así que bueno, a nuestros amigos de internet también les agradecemos. Ahorita hacemos un break de 10 minutos, hacemos nuestra entrega y hacemos la transmisión de un pequeño video también. Así que en un momento regresamos y aquí bueno, vamos a estirar las piernas un ratito. Gracias.
Bueno, vamos a terminar. Ellos tienen la idea de ponerle la hora de Twitter, la hora de... Muy bien. Constantino, igual si puede pasar a que también le entregue. Siguiente, Pedro Gómez Cuevas.
A ver, ahorita. Este, el diploma. El diploma. Ah, sí. Gracias. Y el siguiente, Raimundo Mendoza Tenorio. La siguiente es Mariana Pérez Castañeda. ¡Bravo! ¿Ahí sí salió? Sí. Y el que sigue es Jonathan Valdés Dimas. ¡Bravo! Luis María Dimas García. Que sigue Sonia Ramírez Guzmán. Dos veces. Blanca de Courtois, Grácida. ¡Dame, Courtois! Gracias. Y también tenemos José Esteban Carrillo Fernández. Gonzalo Durán Hernández. Muchas gracias. Si alguien faltó, si no, nos acordamos de acuerdo. Le queremos agradecer. Miren, muchas gracias. Le damos un saludo a Blanquis, ahí también está Petri, a Karina, Karina de Argentina, de Canarias, Heidi, Arena de Zapalapa, de América América, bueno, también de Facebook,
viste también algunos tres conejos, hay una bella, también llegó. Hasta ahí llegó. Ah, sí, también de Andalucía, Diego Santana, amigo Ignacio, por enero. Y bueno, a todos queremos agradecerle su presencia, les vamos a contar también su reconocimiento y por su compañía también, por seguirnos. Y bueno, vamos a despedir esta transmisión con el toque de caracol. Y los vamos a dejar con un video de Chichén Itzá posterior al cierre. Así que nos acompañamos. Oye, pero antes me gustaría... vamos a... Va a darle sí. Es simplemente la verdad que mañana de 7 a 9 vamos a estar acá en las clases de... Clases de Náhuatl Clásico, mañana de 7 a 9. Esta clase va a ser mañana, porque hoy pues fue el evento. Pero las demás semanas va a ser los... jueves de 7 a 9, en este lugar, en Agua Clásica. Eso es todo. Gracias, presidente. Gracias, así que invitamos a Norma para que toque el caracol y con eso procedemos a partir del pastel que está por allá atrás y entonces ahí es con el pastel. Muchas gracias también. Y a todos por traer su presencia, su compañía en esta celebración de Paso Cenital. Así que vamos a cerrar con el toque de caracol. Y muchas gracias a nuestros amigos que nos siguieron en línea, a ustedes por su presencia. A pesar de la lluvia y el relampagueo, lo pasamos con más granizada y todo pasó. Muchas gracias. Nos damos un gran aplauso y contento. Prometeo.